noches a todos. Gracias por venir. Gracias, gracias, querido público. Gracias por venir a pasar el rato con nosotros esta noche aquí. Tenemos un programa, creo que muy simpático. Tenemos un invitado al que yo le tengo un cariño personal enorme. Le conozco hace 1000 años, desde el día que pisó nuestro país por primera vez. Y la verdad es que me ha acompañado en muchas situaciones fantásticas. Yo tengo con él una relación maravillosa y además lo vais a ver enseguida. Tenemos también a una chavala que dicen que es la Lola Flores del siglo XXI. Se llama María Peláez. Si alguno la conoce, la vais a tener aquí también. Tenemos... Va, como siempre, a acompañarme esta noche Vicky Martín Berrocal. ¡Ah, te lo han quitado! Estoy de enhorabuena, Alto, por favor. Esto es vivir, esto es vida. Que me han quitado las cayolas después de semanas. Claro, que Vicky, ya puedo ver a eso... papá. Ya puedo, ¿eh? Que me iba a dar algo, es que no podía hacer nada en la vida. Pues está mucho tiempo, un par de meses. Seis semanas, amargadita perdía, pero claro. Bueno, todo llega en la vida, todo llega. Además, justo como no ha empezado el frío todavía, eso tenía que dar un calor. Un calor, y lo, wow, cuando lo quité ayer, no vea lo que tenía de aquello. De por dentro con la aguja. Y lo que tenía aquello ayer cuando abrí esto, lo más grande aquí metido. Bueno, además, espérate, Bertín, no, es que hoy, escúchame, ¿qué? Yo no sé si lo has hecho queriendo, pero realmente me parece increíble que tengamos esta noche a este invitado, al hombre más maravilloso del mundo. ¿Es mi amigo tuyo, no? Bueno, no es amigo. Lo siguiente, lo amo, es... ¿Ah, sí? Pero además, escúchame, ¿cómo es él? No. Es más culto, más divino, ¿y el más cómo divertido. Es él? Mi viejo profesor de tantas cosas fue mi maestro. En todo. En mi... Así, bueno, me alegra muchísimo. No estoy preparado para el pedazo de invitado que tenemos esta noche. ¿Vámonos para la mesa? Vamos. Venga, va. ¡Vale, Sevilla! ¡Vamos! ¡Estoy tan contenta! Buenas noches. Buenas noches. Tan madre contenta mía. Que estoy, chicos. De la forma que has presentado al invitado, pensaba que estabas hablando de mí. Ay. Maravilloso. Elegante, es tan culto. No, tan elegante, tan divertido, tan buen tío. Bueno, tú eres buen tío. Sí, no, pero... Sí, bueno. No, pero la verdad es que es un tío... que además se hace querer. Se hace querer. Es un invitado nuestro de esta noche, se hace querer. Es un tío muy... ¿Verdad? Además, sí. De verdad. Muy cariñoso, muy... Es un encanto, la verdad. No te queda otra que amarle. Bueno, ¿qué tal ha ido la semana, chicos? Pues la verdad, Bertín, no te voy a engañar, he dormido poco. ¿Por qué? Yo no sé si tú cuando te enfadas con tu mujer va al sofá, pero yo sí. ¿Sabes? Inteligentemente mi padre me dijo cuando estaba montando el piso, cómprate un buen sofá. Yo no lo entendí y me compré un buen sofá. ¿Ah? Se acercan, que para mí todavía queda un mundo las Navidades, y me dice mi mujer, ¿no? Esto de repente, ¿qué vamos a hacer en Navidad? Le digo yo, aquí algo pasa. Qué raro es que mi mujer me esté hablando ya a fecha de hoy, que todavía vamos manga corta, como quien dice, que me esté hablando de la Navidad. Aquí algo pasa, claro. Yo sí. Me lo pienso y a ver qué contesto, ¿no? Yo ya poniendo la sábana en el sofá. No, haces bien en mosquearte. Yo ya poniendo la sábana en el sofá, a ver qué le contesto. Y le digo, ¿por qué? Dice, no, por el rollo de que nada más que vamos a poder sentarnos 6 en la mesa. Alegría más grande. Yo decía, espera tú. Claro, yo no supe contestarle. Me quedé callado. ¿Qué pasa? ¿Que no quiere que venga mi madre? No, ¿quién ha dicho nada? Seguro que no quiere que venga mi madre. Y yo no dije nada, Bertín, y al sofá directamente. Imagínate que hubiera dicho lo que estaba pensando. Bueno, pero 6 nada más, eso es verdad, yo no sabía. Sí, los que tenemos familias grandes y nos gusta llevar a mucha gente a casa, ahora elegir 6, bueno, eso veremos lío, a ver. ¿No? Imagínate los Brady. Imagínate a ver el lío. ¿A quién elegirías tú? Eso es. No, bueno, vete tú. ¿Tú tienes un buen sofá? Yo, no. Yo tengo, sí, tengo un par de ellos grandes, o sea que eso está bien. Pero sí que es verdad que es un lío, ¿eh? Es que nada más que los que estamos en casa ya somos 7. O sea que ya tiene que... Claro. Ahora hay que pensar quién se queda fuera en la cocina. Yo cuento para mí, yo barro para mi casa, yo digo. Mi padre y mi madre 2, mi mujer y yo 4 y mis 2 hermanas 6. Y tú dices, ahora es mi cuñado, que se busque la vida. O sea, es lo que yo pienso. No. Claro. Vamos a ver, yo es lo que yo pienso en mi casa. Es que es así. Sí. Es que, Sevilla, es que es así. Es que cada uno piensa en lo suyo. ¿Por qué no va a venir mi hermano antes que nadie? Otra familia, ¿no? Cada uno que se reparta. Claro, mi cuñado ahora mismo dice que venga mi mujer, que es mi hermana, ¿no? No, pero entonces me quito ya un problema. Yo me quitaría los problemas. Pero tenéis todos familias muy justitas para casi, ¿no? No.
Pero claro, yo, fíjate tú. Nosotros no somos tan grandes. Yo, entre hermana e hija, ya tengo. Y hijo, tengo 5. Más marido, hermanas, 3, más 6 nietos, más mi padre, más tal. No, es que vosotros, ¿cuántos? No voy a hacer Navidad. Me voy. ¿Tú tienes cuñado? Cuñados. O sea, aquí me refiero. Tengo un cuñado. Yo le tengo mucho cariño a mis cuñados. ¿Pero tienes algún cuñado enterado? Yo había uno, concreto, él sabe quién es, que yo lo tenía por gafe. Por gafe. Y de repente le digo yo. Eso sí que es una faena. Yo lo tenía por gafe y de repente le digo yo. Para romperio, cuñado, actúo en Zaragoza, en el teatro. Vente con mi hermana, vente con tu mujer y me veis en el teatro, que vaya a ver cómo me quieren en Zaragoza. Yo diciendo, mi cuñado se iba a gastar en el AVE, este no viene. Y vinieron. Entonces yo crucé los dedos, yo digo, cago en la leche. No tenía vendida todas las entradas del teatro, digo, verá tú, a que no lo lleno, a que lo dejo a la mitad, a que yo que sea, que llueve. Yo pensando. Iba a venir el cuñado. Yo mi cuñado lo tenía por casa. Salimos por la noche y al día siguiente, el día de la actuación, vino con mi hermana, mi mujer, mi hermana, mi cuñado y yo, y dice, me han tocado los cupones, cuñado, te invito a comer. Digo, venga, hombre, hasta ahí. Ya deja ya de pensar que es un gafe, ¿vale? Eso es el día del teatro. Ahora me llama mi manager, tío, todo vendido. Cago en la leche. Venga, voy a dejar no quiero pensar malamente en mi cuñado. Nos metemos enfrente del Pilar, un restaurante maravilloso, no me acuerdo el nombre, te lo diría y te lo recomendaría, que es una cueva. No sé si alguna vez está la Basílica del Pilar y una cueva, ¿no? Entramos, ¿no? Nos dice el tío, no hay mesa. Yo pensaba traer a mi cuñado. Esto es mi cuñado. Ya había ido ahí varias veces, me dice, pero para ti te busco una, Sevilla, tranquilo. Se empuja a la gente, venga, los arrima más, no había confinamiento todavía. Mi mujer, mi hermana, mi cuñado y yo. ¿Vale? Y ahora yo allí voy, miga, no hay miga. Yo decía, mi cuñado. Ya está, mi cuñado. Yo iba allí a comer miga, que yo siempre iba a comer miga, mi cuñado. Venga, pero no te preocupes que sí había, pero la habían guardado para el cocinero, te vamos a traer a ti un platito queda. Venga, yo ¿por decía, qué coño, venga, no será mi cuñado. Ahora estamos comiendo y de repente viene el camarero y dice, aquel señor de la mesa, que lo llevaba yo viendo un rato, un tío con más mala cara, así, la ripa arriba, mala cara, cara de empresario chungo, de aquello de despedida a su obrero, ¿eh? Mala cara. Yo con los prejuicios, que no hay que tener prejuicio con nadie, yo decía, vaya la cara que tiene, nota que es. Y viene el camarero y dice, claro, mi cuñado ya con la pasta de los cupones que decía, que invito a comer yo, ¿vale? Y yo decía, no me lo creo, hasta que no pague, no me lo creo. Y viene el camarero y dice, aquel señor de aquella mesa os invita a comer. Y yo me cago en la leche, para una vez que iba a pagar a mi cuñado, y encima me va a invitar porque me va a conocer a mí. Y me va a invitar porque me van a conocer a mí y va a dejarlo de pagar y encima va a comer. Y ahora, cuando estamos en la copa, le digo, mira, aquel señor está solo, al camarero. Si no le importa, nos sentamos con él para tomarnos la copa o que él se siente con nosotros para agradecerle que nos ha invitado a comer. Se voy a decírselo y va. Y ahora viene el camarero y dice, discúlpeme, caballero, pero me he equivocado de mesa. No era usted, era a esas cuatro personas que están en la mesa. Bueno, pero espérate que me queda la guinda del pavo. O sea, que tuvo que pagar el cuñado. No, claro, yo decía que se fastidie y que pague. Y ahora estamos. Es una cueva, la cocina la tiene dentro y empezamos a leer a quemado, pero no a quemado bueno de carne quemada buena. De no, carne, sino a quemado. Quemado chungo. A quemado, te digo, había que bajar como unos 15, 20 escalones, una cueva, y de repente viene el camarero y nos dice, señores, no quiero alarmarlo, pero vamos a tener esto en las copas y en los postres, que abandonar el restaurante porque está ardiendo la campana de la cocina. Entonces, que no cunda el pánico y subamos tranquilamente. Habíamos unas 50 personas, 60, de uno en uno por la escalera, arriba ya dos coches de bomberos, la Basílica del Pilar, los dos coches de bomberos. Cuando ya salió el último, muy ordenadamente, empezó a salir humo y yo dije, esto es mi cuñado. Esto es por haber venido con mi cuñado. Y encima, y ahora encima, menos mal, que por lo menos le va a tocar pagar. Y cuando apagaron el fuego de la campana, llegó el dueño del restaurante y dijo, discúlpelo, caballero, claro, pero como ha pasado lo que ha pasado, estáis invitados a comer. Y te dio un coraje. Si me dio ¿Y coraje. ¿Qué coraje me dio? ¿No? Pero ¿qué coraje? Que iba a pagar, tío. Pero desde entonces ya no lo veo como un gafe. De todas formas, hablando de los parentescos, os traigo aquí un juego hoy que es maravilloso, ¿vale? Os voy a proponer un juego que es maravilloso. Porque ahí tú a lo mejor conoces a un famoso, un cantante, un escritor, un director de cine, un actor, y no sabes que es familia de otro famoso. Entonces os voy a proponer vale, un juego. Vale, eso está bien. Voy a empezar por ti, Vicky. Muy bien. Que no, eres con diferencia la más guapa de los que estamos en la mesa. La tú ya eres guapo. Mira, Vicky, te voy. ¿Sabes quién es Jordi Évole, verdad? Sí. Pues Jordi Évole tiene parentesco con una de estas tres personas que te voy a comentar. A ver. O con Jordi Hurtado, o con Bertín Osborne, o con Toñi Moreno.
Hombre, piénsatelo bien, que puede parecer evidente, pero a lo mejor es familia de Bertín. Hombre, no, no, pues, familia de Bertín ni de coña. Pero los dos son presentadores de televisión. Sí, sí, pero que me da igual porque sean presentadores de televisión. A lo mejor lo ha colocado hoy Bertín. Digo, no, no, Bertín es imposible. O sea, Bertín no, no puede tener nada con Jordi Évole. Y con Toñi Moreno tampoco. Es imposible tampoco. Bueno, oye, no se puede tener un primo en Barcelona, claro, que también no se puede tener un primo en Barcelona. No, pues, claro. Entonces, ¿a quién me dice? Pues yo a Hurtado. Y Jordi Hurtado tampoco es de esta época. Podía ser el tatarabuelo de Jordi. Sigue con Jordi Hurtado porque tiene relación. El abuelo de. Un aplauso para Vicky, el abuelo. Ah, no lo sabía. Yo me lo doy el abuelo de Jordi Évole con el padre de Hurtado. No está bien. Oye, es buena. ¿Cómo? O sea, el abuelo de Jordi Évole. Sí, era, tiene relación, tiene parentesco con el padre de Hurtado. De lo conocí personalmente a Jordi, es un tío maravilloso, ¿eh? No, no lo conozco. Es un tío maravilloso, tiene una conversación tremenda, ¿sí? Es un tío maravilloso. ¿Eh? Qué joven te veo. Oye, está bien esto, ¿eh? Esto está bien. Mira, a ver si te gusta, están a Bertín, voy a por ti. Benicio del Toro, sabes de sobra quién es, ¿verdad? Sí. Bueno, pues Benicio del Toro, ¿con quién tiene parentesco? Con Paulina Rubio, con Edurne o con Rebeca. ¿Recuerda a la cantante Rebeca? Oye, con Paulina podría ser porque, ¿no? No sé, hombre, bueno, es mexicano. Son mexicanos. Rebeca. Rebeca la de Rebeca. Duro de pelar. Ah, vale, una vale. Castaña, sí, la canción de la castaña era. No, pedazo vale, eso. Y Edurne y Rebeca, qué curioso. Sí tienes parentesco. Benicio del Toro. Ah, me toca a mí. Ah, vale, vale. No, pues yo diría con Paulina. Pues no, es con Rebeca, porque la madre de Rebeca tiene, o sea, digamos que son. O sea, Rebeca tiene el segundo apellido de Rebeca del Toro. Son primos hermanos, Benicio del Toro y Rebeca. No, no es verdad. Rebeca, escúchame una cosa. Trae Benicio del Toro para acá. ¡Qué bueno, macho! Vamos a dar un aplauso a Bertín. ¡Hombre! Está bien, muy bien, ¿eh? Ale, Dakota Johnson. Hola, Dakota. ¿Vale? ¿Con quién tiene relación? ¿De quién es? Te voy a dar más pistas. ¿De quién es hijastra? ¿O de quién fue hijastra? Cuidado. Mira, te voy a decir tres nombres. Tom Cruise, Antonio Banderas o Brad Pitt. Que yo siempre he pensado que me la cara de catena que tiene Brad Pitt. Me ha quedado fatal. Escúchame, tú vete por lo nuestro. Me ha quedado fatal. Y mi mujer, que se conoce todo el plantel de Hollywood, de todos los... Pero, hombre, esto es fácil, ¿no lo sabes? Por lo nuestro. Tira por lo nuestro. Ah, vale, sí, hombre, pues voy a decir... Anthony Flack. Claro, Antonio Bandera, que fue porque el Don claro. Johnson, el de Miami Vice, ¿te acuerdas o no? Sí, hombre, Donnie, ¿eh? Claro. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Lo conocía yo mucho. Porque, hombre, porque fue tiene una hija, Dakota, hija claro. De Don Johnson y de la Melanie Griffith. Que después la Melanie Griffith estuvo con Antonio Bandera, por lo tanto fue su hijastra. Pero la que bueno. Le pone todas esas cosas familiares que yo no entiendo. Lo de cuñado tampoco lo entiendo muy bien, lo de cuñado tampoco. Cuando me preguntan el suegro, no sé quién es quién en la familia. Venga, a mí, que voy a por ti. Vamos a ver, ahí tenemos a Julián Contreras. Bueno, tiene que decirme... Esto tiene que ser bastante fácil. Bueno, ¿con quién tiene relación? Es más, te voy a preguntar hasta qué relación tiene. ¿Con Eva González, con Pilar Rubio o con Cristina Pérez Rossi? Pues nada, son... Es que es muy complicado. ¿Es cuñado? ¿Cuñada? ¿De quién? De Eva González. Eva, ¿no? ¿Por qué? Porque está casado... Porque Eva González está casada con Cayetano Rivera y es hermano de Julián Contreras, que era hermano de Paquirri. De Paquirri. Madre mía, no, parece. No para darle un aplauso a Vicky, me parece como cerrado. Muy bien, Vicky, muy bien, muy bien. Pero está bien. Parece esto lo cerrado. Aquí es que una vez que una se pone a hablar de alguien, okay, es que sale lo más grande. Es verdad que hay dos o tres familias en las que saltas de una a otra y muchas veces no te das cuenta. Saltas. Yo te digo tres familias ahora mismo en las que saltas y no te das cuenta que has saltado. Y estás hablando de otro. Yo, por ejemplo, la familia de Rocío Jurado y Ortega, con todo lo que esto, la de Isabel Pantoja y la de Carmen Ordóñez, yo las confundo completamente, unos con otros. Sí, o sea que me parece verdad, lo que acabas de decir. Porque pensaba que... De todas formas, siempre ha faltado en ese sentido, si aceptáis mi opinión, la gran unión, ¿no?, entre un hijo Pantoja con una hija Jurado, cosas así, ¿verdad? Hubiera sido tremendo, ¿eh? Imagínate que de repente... Tú tendrías que haber estado ahí para juntar los datos. Tú los juntas a todos. Voy a por ti, Ale. Vamos a hablar del escritor del Señor de los Anillos. Señor de los Anillos, ¿vale? J.R.R. Tolkien. Bueno, pues tienes que decirme con quién... tiene relación con Carlos Sobera, con Bertín Osborne o con Juan y Medio. Me encantaría que fuera con Bertín Osborne para que nos contara alguna anécdota. ¿Con Bertín Osborne? Pero... ¿Perdona? ¿El del Señor de los Anillos? Resuélvenos la duda, ya, Bertín. Esto ya... Yo voy a decir Bertín Osborne porque él va a contar algo seguro. Dile, ¿no? Si no es verdad. ¿Es Bertín? ¿Tiene familia? ¿Sí? ¿Sí? No. Hombre, Bertín tiene cara de guiri un poco. Bertín vamos a ver. ¿Eres tú? No. Sí. Vamos a ver,
No, no es tenía una idea, historia, pero... Es una historia muy curiosa y muy bonita. Este Tolkien, en la infancia, era, creo que era huérfano y estaba en un... Orfanato. En un orfanato. Y yo tengo un antepasado mío que era cura y entonces le recogió, le dio una carrera, le hizo estudiar, le dio una carrera y era como su padre siendo cura. Él era como su padre adoptivo. Adoptivo, tutor y entonces él empezó a escribir y todo eso ayudado por mi tío... Francisco Javier Morgan Osborne. Sí, sí. Paco Morgan. Paco Morgan. Paco Morgan Osborne. Eso no es nombre de un religioso. Paco Morgan no es nombre. Es verdad, no. Parece un pistolero de aquí. De la... El padre Francisco, sí. Qué bonita, sí, historia. Qué bonita la historia. ¿Eh? Oye, entonces, qué curioso, Sevilla. Qué, la historia qué es muy bonita, sí. Me encanta que hayas traído, ¿verdad? Sí, porque es que uno se entera de mí. Hombre, iba a decir a mí que ese señor iba a tener relación con... He querido dejar este momento para el final, que sea un momento mágico, porque tú sabes que siempre presentamos a la invitada e invitado del programa en este también momento mágico. Si entonces, vamos a abrir el momento mágico. Vale. Lo dejo en tus manos, Bertín. Escucha, me alegro de que te haya gustado. La semana que viene tienes que traer lo mismo. Venga, ¿nos vamos? De acuerdo, nos vamos. Salga el invitado, por favor, ya que... Bueno, yo voy a presentar un... ¡Qué pedazo de sesión se ha traído en Sevilla! Me voy a poner aquí, además, porque, como todas las semanas, nuestro querido amigo Jorge Luengo, vamos, mago máximo de este país, va a descubrirnos a nuestro próximo invitado. Así que adelante, Jorge Luengo. Me quito esto y estamos. Muy buenas noches a todos. De verdad, Bertín, esto es un placer, porque cada noche traemos al invitado, pero siempre de una manera especial. Sí, sí. Y hoy me voy a traer a un invitado mágico. Es un invitado que lo puedo presentar como un genio, lo puedo presentar como un maestro, lo puedo presentar como un escritor, lo puedo presentar como un amigo. Y os voy a decir que es una persona increíble. Bertín, quiero que veas... ¿Eh? ¿Qué te parece? Me parece que, vamos, que aquí si hay alguien, tiene que ser, vamos, ahí no va una a ver, cosa virtual, porque... Pero vamos a hacer una magia y vamos a poner una música y vamos a intentarlo, pero yo te voy a pedir ayuda. Madre mía, si quedan puestos fuerte. Bertín, necesito... Vamos a intentar ahí. Vamos para allá. Así, empezamos. Bertín, necesito que tú levantes al público y que empiece a levantar las manos. Arriba sí que se pongan de pie. Venga, pues vamos para arriba. Que den palmas arriba y esas cosas. Arriba, arriba. ¡Qué divino! Oye, ¿qué? Bertín. Pero mira, espera, no, que lo podemos hacer así. Oye. Pero... Oye, de verdad. Soy muy amable. Bueno, es mi primer truco de magia en la vida, de verdad te lo agradezco porque es me encantaría todos los días hacerlo en casa. Para mí es un placer hacerlo contigo, Boris, y tenerte de colaborador. ¡Un aplauso para Jorge Luengo! ¡Gracias! ¿No te encantaría tener este aparato en casa y aparecer así a cada rato? Sería fabuloso. Sí. No, y hacer aparecer a quien te apetezca. ¿Te imaginas? Y luego lo metes dentro y lo desaparece. Y lo desaparece y lo matas a su casa. Me parece una idea. Vente, vamos a sentarnos, desde Boris. Desde Venezuela no viví un momento así, te lo ¡qué maravilla! Totalmente. Toma, siéntate. Aquí. Muy bien. ¿Qué es? Ah, el pelo. ¡Claro! ¡Qué divino! Gracias. No me extraña que me... Yo no sé si me tenéis que retocar algo más. Bueno, no, pero ha estado fantástico, Boris. Bueno, me encanta verte, como siempre, ya lo sabes. Me parece fantástico. A mí también. Verte, además, fenomenal. Sí, estoy más delgado. ¿Dónde andas? Porque es verdad, estás más, sí, estás con una hechura estupenda. Bueno, yo estoy viviendo el confinamiento que para mí ha significado como, no sé cómo explicártelo, como repescar a Rubén. ¿Dónde lo has pasado? En Madrid, encerrado. Bueno, y trabajando, porque la verdad que he estado haciendo un programa de televisión, Lazos de Sangre, que ha sido maravilloso. Y ahora sigo haciendo como cosas también mucho con televisión. Pero que te quiero decir, en realidad es, me levantaba, iba al programa, terminaba el programa, me devolvía a mi casa. Y así he estado todo el tiempo. Y cada vez más
A mí el confinamiento me ha sentado bien, ¿sabes? Si no fuera porque realmente significa todo lo que significa enfrentarse a esta pandemia y todas las cosas que todos estamos haciendo, en el fondo, no sé cómo explicártelo, yo lo agradecería porque me ha hecho bien, ¿sabes? Me ha como organizado interiormente, mentalmente, y sobre todo me ha hecho recuperar el afecto, el cariño y el amor en compañía de Rubén. Y eso yo creo que ha sido lo importante. Fíjate, ha habido de todo. De todo. Ha habido parejas, matrimonios, familias que se han unido muchísimo más. O sea, la verdad es que si no fuera por la tragedia tan inmensa, claro, que hemos vivido y que hemos visto vivir a otros, sí, incluso amigos y gente cercana, yo creo que todos los años un mesecito de confinamiento viene voluntario bien. Nos claro vendría fenomenal. Ese momento, mira, yo creo que uno siempre tiene que pensar con optimismo, en realidad, porque el optimismo yo sí creo que te hace pensar mejor, te hace ver las cosas con una cierta distancia. Entonces, bueno, eso me ha ayudado mucho a tranquilizarme, yo creo. Así que sí, es bueno, importante. ¿Has estado en contacto con tu gente en Venezuela? ¿Cómo están ellos? Bueno, un poco. Bueno, Venezuela ya sabes que es un país muy difícil de explicar, ¿no? En realidad, claramente es un régimen dictatorial comunista. Y entonces, en un principio, los lugares donde parecía que no llegaba la pandemia, a pesar de que se originara en China, eran los países comunistas, Corea del Norte, La Habana y Caracas. Eran los sitios donde no había coronavirus. Sigue siendo de alguna manera así, pese a que en Caracas han hecho cuarentena y todo esto. También han mantenido un estado de alarma. Pero mi papá, que es un hombre ya nonagenario casi, mi papá tiene 89 años, como Lucía Bosé, que son del mismo año. Que conocí, que me encantó conocerle. A mi papá, claro, estuvimos juntos, que fue una maravilla de visita. Y ahí yo aproveché para decirle a mi papá, papá, o sea, ya has volado hasta aquí, hasta Madrid en ese caso, ¿no? ¿Por qué no te quedas? Y entonces mi papá me dijo, no, porque yo tengo que estar allí para ver el final de la película, que es como mi papá se refiere a que termine toda esta espantosa situación con el régimen de Nicolás Maduro. Pero entonces mi papá en casa, pues yo le llamo y entonces él siempre está como muy bien y entonces me dice, ¿sabes lo que pasa? Que es que yo realmente llevo confinado ya mucho tiempo, porque Caracas es una ciudad muy insegura y porque él ha hecho su vida pues un poco entre su habitación, su biblioteca, el comedor y es contento de esa forma también. A mí me encantaría que él estuviera aquí conmigo. No sabes, pero todas las veces que lo hemos intentado, mis hermanos y yo, para convencerle, él siempre responde con lo mismo. Él dice, no, yo quiero estar donde están mis plantas. Yo no puedo dejar... ¿Dónde están mis plantas? Donde están mis plantas. Yo no puedo dejar... Exacto, él los llama helechos, porque los helechos es un tipo de planta que es muy del trópico, sí, ¿no? Sí. Entonces mi papá dice, yo tengo que estar aquí donde están mis helechos, no los puedo dejar. Entonces yo le digo, bueno, pero tus hijos, que también somos un cierto tipo de lecho, te estamos pidiendo que vengas. Pero él insiste, no, yo realmente ustedes son ustedes, pero mis helechos son mis helechos. ¡Qué bueno, macho! Oye, sí. Y fíjate la cantidad de personas maravillosas que hemos perdido en estos meses. Bueno, en Lucía, estos que la acabamos de nombrar, para mí ha Lucía. Sido muy duro. Sí, sí. Lucía. Pero Lucía fue una amiga, ¿sabes? En realidad. Lucía Bosé. Una relación muy especial. Que a mí me impresionó mucho, impactó mucho, supongo. También estuvimos juntos con ella. Claro. Claro, me invitaste a acompañar a ella. ¿Llevabas mucho tiempo sin verla, ¿no? Sí, en ese tiempo tenía mucho tiempo sin verla porque yo me había ido a Miami, a vivir en Miami. Es que yo con Lucía, es verdad que a mí Lucía me la presentó su hijo Miguel. Es decir, yo soy primero amigo de Miguel, pero muchos amigos de Miguel, la verdad, una vez que conocemos a Lucía, pues nos volvíamos realmente muy de Lucía, ¿no? Es verdad eso, porque era una mujer extraordinariamente valiente, increíble. Yo siempre pienso que Lucía... Muy particular. Lucía sí. es, digamos, porque yo no creo poner un pretérito, Lucía es el siglo XX. Es una persona que nació en un momento determinado y ha vivido el siglo XX. Y al final también ha vivido el siglo XX de la mano y al lado de grandes protagonistas del siglo XX, siendo ella también uno de ellos, ¿comprende? Sí, sí. Entonces, esa información era algo muy importante en la relación con Lucía. La recibías y además ella estaba siempre encantada de compartirla. Educarte. La verdad es que era una persona muy, muy pintoresca. Me acuerdo una conversación con ella que incluso me hablaba de la Segunda Guerra Mundial, claro, y cómo había vivido ella
aquellos su años. Su familia se fueron de Milán huyendo del bombardeo de donde vivían y se fueron y de repente se dieron cuenta que ella no estaba en el carro donde iban. Y de repente dijeron, ¿y dónde está Lucio? ¿Dónde está Lucio? Y de repente vieron a la niñita corriendo detrás. Y ella se aferró, que ella lo contaba así, decía, y ahí ella se dio cuenta, uno está solo en la vida. Si tú no te subes al carro de donde tu propia familia está huyendo, no te puedes defender. Era muy particular sí, y la verdad que claro sí. que la extrañamos. Yo lo que más me molesta es que en los días previos a su marcha, hablábamos mucho por teléfono porque habíamos quedado para vernos y evidentemente pues entró toda la crisis del estado de alarma y todo y evidentemente no nos podíamos mover. Y entonces yo le decía, pero, bueno, esto no sé si lo voy a contar, pero lo voy a contar. Entonces yo le decía, Lucía, en el fondo fíjate tú que esta enfermedad viene un poco a darte la razón porque Lucía siempre decía, no soporto que me den besos cada vez para saludar. Porque decía, claro, porque si vas a un lugar que hay 40 personas, son 80 besos. Decía, que era, y era, tenía razón, ¿entiendes? Entonces yo decía, fíjate que ahora esta enfermedad te viene a dar un poquito la razón que realmente uno tiene que mantener una cierta distancia en la vida porque, claro, es verdad, la verdad pero, que somos un poco exagerados. Pero aquí somos cariño. Como somos. Eso es imposible cambiarlo. A mí me cuesta no abrazarte, a mí me cuesta sí. no abrazar a la gente. Por eso yo, el saludo este que me parece como si fuera una conferencia marciana bueno. de naciones interplanetarias, todas conflictivas entre ellas, este saludo yo lo detesto. A mí me gusta sí. más el del codo sí, okay, y, creo sí. que, y creo que debes hacer los dos codos porque son como los dos besos en la mejilla. ¿Sabes? Sí. Haces así. Sí, sí. Así y así, son como el muah, muah, ¿entiendes? Entonces, yo lo propongo. Pero es verdad, es que hay que tocarse, aunque solo sea, aunque sea así. Claro. No, sentir que tienes una persona al lado, ¿no? Yo, por ejemplo, esto que les pasó a los japoneses, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial, sí, claro. que por eso se saludan así. Exacto. Ellos se saludan así por precisamente por una epidemia claro. que no se podían tocar. Pero tuvieron o sea, nosotros no podemos acabar en eso. No, tan japoneses no. Y también ahora este tema de los aerosoles. Yo estoy preocupadísima porque cuando lo oigo, cuidado de los aerosoles, yo pienso en la laca, en realidad, porque para mí toda la vida el aerosol ha sido la laca y en su momento el desodorante, que yo ya dejé de utilizar el desodorante así, yo sí. utilizo el de Rolón, sí, sí. ¿entiendes? Pero la laca sí la sigo utilizando de aerosol. Pero resulta que no, que aerosol podemos ser tú y yo ahora, que estamos aquí hablando mucho y es verdad que uno habla y saliva mucho y salta. A mí, tú te haces las pruebas, yo me hago las pruebas sí, todas las semanas. Me encanta lo de la prueba, te lo prometo, además que lo llevo muy bien. ¿Sí? La del palito de la nariz, la llevo increíble. No porque, me digas. Sí, porque siento que me limpia por dentro. Pero yo me las hago. Me parece que muchos deberíamos... Yo creo que muchos deberíamos meternos palitos por dentro para limpiarnos mejor en varios momentos de nuestra vida. Pero esta me parece como... Sí, sí. Ah, y luego sí que es verdad que confieso que muchas veces cuando te lo haces, como lo vamos a hablarlo claramente, o sea, el miedo que pasas hasta el resultado, pues también yo me no, parece sin embargo. Que yo bueno, yo estoy confiado de que sí, de que yo sigo las medidas, de que Rubén es sano y de que en casa realmente estamos todos muy organizados en ese aspecto, pero sí que los días esos que estás como esperando el resultado, esa inquietud pues también me parece que hay que convertirla en algo de alguna manera beneficioso, pues pensar, bueno, oye, pues te sirve un poco para meditar, para reflexionar si lo has hecho bien, para hacer una lista, estas cosas las has hecho bien, las has hecho mal, ¿no? Y es pues necesario. Yo me las tengo que hacer todas las semanas. ¡Qué bien! Me las hago todas las semanas por esto, por este programa, por el otro, tal, lo que estoy en contacto con gente. Y no quiero... Y me la hago todas las semanas. Y hay una enfermera que me lo hace aquí en Sevilla... Sí. ...que me mete... Y el otro día se lo dije, digo, oye, mi vida, que me lo vas a sacar por el ojo, es coño. Que también... Era... Claro, es que cogen la confianza, porque la confianza te da un poco de repente ese momento. Así que entonces tienes que entender a tu enfermera. ¿Entiendes? Ella quiere, claro, ella quiere saber más de ti. ¿Es verdad que estás haciéndole a Miguel Bosé un guión o de bueno, su vida o algo así? No estoy yo solo, está Ángeles González Inde y Nacho Faerra. Y una de sus ideas principales es hacer una serie en la vida de Miguel. Y contamos claramente con el apoyo de Miguel Bosé, es decir, hemos tenido las conversaciones con él. Y yo creo que un poco Miguel ha decidido que también yo esté allí y hemos tenido muchas conversaciones con él. ¿Ah, y, sí? y estamos ahora documentando. ¿Y ha aceptado hacerlo? Miguel, sí, claro, totalmente. Curioso. Y quiere ser muy claro, muy volcado a todo. Pero claro, también yo pienso que
Aquí el hilo conductor es la música y Miguel, básicamente, en realidad, ¿entiendes? Y sí, es verdad que Miguel ha sido un hombre muy transformador y muy pionero. También es cierto que en ese momento, claramente, pues bueno, Miguel es noticia por las declaraciones que ha hecho recientemente. Sí. Pero esa parte creo que precisamente no me parece que lleguemos hasta allí. En claro, este no. Centro. Además es que, vamos, conociendo un poco a Miguel, él también ha sido muy, muy, muy estricto con su intimidad familiar. Pero y no con su música. No, con su música no. Exacto. No, con su música claro. No, pero no sé, me parecía curioso sí, sí. Cuando me lo dijeron. Digo, sí. Es porque Boris es íntimo amigo suyo, pero el tema familiar él no lo lleva demasiado bien. Bueno, pero yo pienso que... No, lo que yo creo que a Miguel le molesta mucho es que las cosas no sean exactamente como realmente son o como fueron, ¿no? Pero en este caso yo sí creo que sí, que él quiere ser muy... ¿Y de lo que él dice ahora qué opinas? Bueno, opino poco. Porque... sí. Opino poco porque yo creo que él está en todo su derecho de manifestarse de la manera que se ha manifestado. Me parece interesante que también haya decidido un poco retirarse de las redes sociales recientemente. Y la verdad que nosotros, en nuestra conversación, yo creo que parte de la clave de mi relación con Miguel es que parte, primero que todo, de muchísima admiración. Entonces, en las cosas que le suceden a Miguel y que yo he vivido junto con él, pues claramente yo siempre mantengo esa distancia. Si él quiere hablar conmigo de esas cosas, pues yo le escucho. Pero si no quiere hablar de ellas, pues yo también sigo igual. Pero tú eres mitómano, eres muy mitómano. Yo soy muy mitómano, hombre. ¿Ah, sí? Totalmente, pero la gran maravilla de mi vida, yo creo, es que reconociéndome mitómano, en el sentido ese de mitómano de que admiras a las personas y que sigas a la gente, los he conocido a todos. Esto es una cosa muy increíble. ¿Cuáles hasta eran Madonna. Hasta ¿cuáles Madonna, eran tus mitos? ¿Tus mitos cuáles eran? Hoy son varios. Los mitos de cuando era niño. Sí, pero pues Miguel Bosé, su mamá, claramente. Luego su papá, que sí que me lamento mucho de no haberlo conocido. Preisler, indiscutiblemente. Grace Kelly, Carolina de Mónaco. Sí, no, en ese sentido es que la valija acumula bueno, mucha ya, pues, gente. Los que acabas de decir son, además de que les tendrías admiración, es que luego te has hecho amigo, de verdad, porque con Isabel también eres muy buen amigo. Pero también la misma situación, es decir, cuando yo conocí a Isabel, que la conocí a través de Terence Moish, que también era una persona que yo leía y me fascinaba como escritor, y luego como amigo fue una persona muy, muy, muy influyente. Claro, cuando yo vi a Preisler, yo siempre cuento esa historia, que yo sentí que ella salía como de una pared, es decir, que había una pared y de repente de la propia pared emergía así, ¿sabes? Y de repente estaba parada delante mío y yo me quedé muy impactado pensando, ¡jo, qué alta es! Porque en realidad Isabel es muy alta. Y entonces yo dije, ¡jo, qué alta! Qué alta es. Y, entonces, y ella ya estaba hablando y diciéndome cosas y yo estuve un buen rato como así, como que realmente no terminaba de aterrizar, ¿sabes? ¡Qué bien! Oye, y sin decir nombres, ¿hay algún mito de estos que hayas conocido que te haya decepcionado? No, oye, sin decir nombre. Sí, pero sobre todo mucho yo creo que es la gente... A ti te habrá pasado. Yo creo que... yo creo que uno tiene una cierta intuición en esto, en que hay un determinado grupo de personas que es mejor no conocer. Porque precisamente van a no pasar por eso, ¿no? Sí. Sí, yo creo que de repente sientes que te gusta mucho en escena y todo, pero que luego piensas no es tan necesario realmente que le conozca, ¿no? A mí me pasó eso mucho, yo siento, por ejemplo, con Pavarotti. No creo que hubiera sido una persona que me hubiera gustado. También con algunos determinados políticos, que es preferible también mejor no conocerles. Sí, bueno, claro. Eso también. Porque la mitomanía tiene que... Lo que yo sí creo que es muy importante es que claro que tienes que tener mitos, claro que tienes que tener influencias, y claro que tienes que tener gente que de alguna manera te instruye. A mí, yo detesto la gente que de repente en un momento determinado de su carrera te dice, no, yo nunca he tenido mitos, yo nunca he tenido referencias. Eso es mentira, los tienes que tener, son necesarios. Fíjate que yo solo he tenido uno en mi vida. ¿Cuál? Uno. Ahora te lo voy a contar, pero... Pero me encanta. Es que pero antes que se me olvide lo que te voy a preguntar. ¿Un cantante? No, un cantante latinoamericano. Yo artistas papá? Nunca, deportistas. No, deportistas. Manolo Santana. Hombre, y era adorable. Sí. Era divino. Bueno, es que es, yo era mi mito, yo que era jugador, lo que yo toda mi vida quise ser como Manolo. Pero aquí hay una cosa de Manolo que no te fijaste nunca. ¿El qué? Qué bonitas piernas. Ah. Porque era una monada. Es que era una monada. Además que yo siempre he pensado que él contribuyó mucho a que los varones pudiéramos sentir
atracción por el físico de otro varón, porque realmente era muy mono, muy elegante, ¿entiendes? Y yo cuando lo conocí siempre decía, ay, de verdad, qué bonitas piernas. Y él me decía, hombre, ahora le dije, no, esas se quedan para siempre. Y es verdad, las piernas se quedan pues para ese siempre. Pues ese era mi ídolo, mi único ídolo en mi vida, ya, fue Manolo Santana. Sí. A mí en deporte que lo he conocido, que cuando él venía a verme jugar a mí. Qué divino. Que esto nos estará viendo porque él está en Málaga, ¿no? Qué adorado. Me venía a ver jugar a mí cuando yo era muy no, tendría 15 años. Y era para mí era un impacto verle entrar y sentarse allí a verme jugar. O sea, wow. Una cosa. Y cuando ¿Y le no te ponías nervioso de que bueno, de nervioso que fallara, como un flan, que... como claro, un flan. Claro. Y luego, con el tiempo, que he compartido con él muchos momentos, me he dado cuenta que todavía es mejor de lo que yo pensaba. ¿A ti te ha pasado eso alguna vez con algún que le conoces y es todavía mejor? Hombre, me pasó mucho, por ejemplo, con Miguel, me ha pasado muchísimo con Isabel, que hemos mencionado claramente. Son personas, yo creo que tienen pues como un encanto absoluto. Lo que me fascina de este tipo de personalidades así es la disciplina. Sí. Es lo que siempre, porque además es común. O sea, es una cosa que los vincula. Nadie llega por casualidad a ser el mejor del mundo o la mejor del mundo en lo que sea. Y luego, nadie. Y luego una cosa que sí que es verdad, que es fascinante, que yo creo que es la calma, que es una cosa que, lo que como hemos empezado esta conversación, es la calma, que en el fondo también es la paciencia. Y la constancia. Y la constancia, sí, no, y la disciplina, ¿no? En el caso tanto de... el caso de Isabel, claramente, la disciplina es una cosa que sus hijas han heredado increíblemente. Y yo creo que también sus hijos, pero yo conozco más a Tamara y a Ana. Y entonces creo que ellas realmente también tienen esa misma... Y sobre todo una cosa que es muy increíble, la búsqueda o la lucha por la independencia. Pese a que son personas que pueden parecer muy privilegiadas, que lo son, pero tienen un sentido de la independencia, de que lo importante es lo que tú haces por ti mismo, que eso es realmente muy importante. Es verdad. Tú has entrevistado también a muchísima gente. ¿Quién crees que ha sido el que te ha dado los mejores titulares? O sea, con el que terminas de hablar y dices, qué maravilla, qué barbaridad, qué cantidad de cosas interesantes me ha dicho. Pues mira, te va a sorprender Manzanares. José Mari, hijo. Que por cierto, se está recuperando, le deseamos desde aquí un abrazo enorme. Él es muy parco en sus respuestas, por ejemplo, ¿no? Y tiene esta conducta, esta apariencia. Y tuvo esa cosa, como esa entereza. Defendió muchísimo su arte, su trabajo, en un momento en que siempre es polémico y es controvertido. Y que, por ejemplo, yo no soy un seguidor en ese sentido tampoco, ¿no? Y eso me encantó. O sea, me encantó. Pensé, es que es mucho más joven que yo, pero claramente su vida y la manera de llevar su vida y su trabajo le ha dado una madurez increíble. Y eso me fue una gran entrevista. Nunca lo he reconocido lo suficiente, pero sí que me encantó. Pues me alegro que lo digas, pero yo le tengo un cariño enorme. Él me gusta mucho, me cae muy bien. Sí que me parece que quizás va a tener un conflicto muy grave ahora, porque sabes que la ropa estrecha va a pasar completamente de moda. ¿Sí? Y él va muy enfundado, él va totalmente, es hasta rígido. ¿Pero lo dices de vestido de toreal o de vestido normal? No, de cómo se viste es civil, de cómo se viste es verdad. Entonces yo creo que civil, me encanta. Yo creo que él ahora va a tener un conflicto muy grande, porque es que, bueno, todos los que realmente nos vestimos un poco entallados lo vamos a tener, pero es que él se viste más entallado que el resto de los entallados. Porque lo acabo de ver, ¿no? Y porque mi marido está todo el día mordiéndome la oreja con esto. Viene la ropa fluida. ¿Entiendes? Y yo estoy... Qué bien, qué maravilla. Estoy encantado pero yo. Yo tengo una... Sí, porque tú eres... Pero tú sabes qué pasa, que muchos varones, desde el año 2000, cuando hemos descubierto el pitillo, hemos descubierto pues que hay cosas que antes no mostrábamos que ahora son muy gratas de mostrar. Las nalgas, los gemelos... El tobillo, si lo tienes gordo o delgado, todo eso lo ves con la ropa entallada, ¿entiendes? La cintura, el corte de aquí, de arriba de la cintura, que también es una cosa muy masculina. Entonces, claro, ahora que te quiten todo eso, después de 20 años... Los efectos también se ven más. Bueno, pero agradan. Yo quiero defender el pitillo, ¿entiendes? El pantalón pitillo, lo quiero, pero se acabó. Mira, lo ves por la calle, están acabando con la ropa estrecha. Y yo, pues eso, creo que José Mari Manzanares, yo mismo, vamos a tener un problema de identidad gravísimo. O sea, tú imagínate
rehacer ahora todo un guardarropa, todo un yo que nunca he estado en un armario, pero tengo un armario, lógicamente. Te quiero decir, veo la ropa y digo, todo esto va a desaparecer y va a ser sustituido por unas cosas horrendas, que son horrendas. O sea, la ropa amplia es feísima, por favor, es que alguien lo tiene que decir. Que no, es que mira la diferencia. Tú imagínate, esto ya es amplio, el pantalón y todo, ya es amplio. Pero tú imagínate la diferencia de que esto sea así. Digo, el pantalón es amplio, el pantalón mío es más estrecho que el tuyo. El tuyo está más estrecho porque tú estás más así, pero esto ya es amplio, porque esto me lo compré en secreto, pues yo compro en secreto y guardo la ropa escondida, pero luego dejo las facturas por ahí y siempre se entera. Te lo prometo que este yo soy así. Pero espera. Yo no quiero que cambien eso. O sea, yo hasta aquí puedo llegar, pero todavía es más fluido, no puedo. Ahora sí que voy a llorar, ¿eh? Nos quedamos mirándonos un larguísimo rato, sí. Y yo, en realidad, esperé que ella hablara. Preferí que si ella no hablaba, pues mantener la mirada, y así fue. Sevilla, ¿tú crees que esto es realmente necesario? ¡Pero qué locura! Bueno. ¡Pero qué locura! Ya que hablamos, vamos a ver unas fotografías aquí para que las vea también el público. Qué y las comentamos. Me parece genial. ¿Eh? ¡Qué maravilla! Que te van ¡qué buena a... idea! ¿Verdad? Venga, esto parece el túnel del tiempo. Mi mamá... ¿No es guapa mi mamá? ¡Qué guapa, sí! Es que es muy guapa mi mamá. Y qué mono estoy yo. Y cómo nos amamos. Es que, aunque yo estoy ya mirando al público... Ya te ves. Pero ya estás mirando, yo ya estoy mirando a la cámara. Yo estoy a la cámara. Sí, yo ya estoy viendo la platea. Pero mi mamá, sí, mi mamá es muy guapa. Tú sabes que mi mamá murió de cáncer y el cáncer es, como todos sabemos, tan terriblemente devastador. Pero es increíble cómo su belleza aguantó incluso eso. Sí. Siempre. Pero a mí me encanta esa foto porque la veo tan divina. Sabes que mi mamá es muy divertido. Mi mamá y mi papá se casaron por una ley que regulaba el concubinato. Así se casaron. ¿Cómo? Sí, en Venezuela, evidentemente, y ellos también eran realmente muy, más que progres, tiraban mucho a hippies ya directamente, ¿sabes? Entonces, ellos estaban así viviendo juntos, de repente mi mamá se queda embarazada y una gran amiga de ellos, Sofía Inver, que también es una mujer muy, muy querida por mí, le dijo a mi mamá, vele, cásate porque es mejor para el niño que estén casados y que tengan esto, no hace falta que hagas una boda ni nada, pero cásate. Entonces mi mamá fueron al registro civil y en el registro civil le dijeron, hay un decreto ahora para regular los concubinatos, ustedes son un concubinato, qué palabra, y entonces se casaron así. Entonces, bueno, entonces mi mamá era la que trabajaba, porque mi papá estaba escribiendo y era crítico de cine y todo eso, pero no tenía realmente el sueldo que mi mamá sí tenía bailando en la compañía de la Nena Coronil de ballet clásico. Entonces, mi mamá pagaba el alquiler, o sea, mi mamá llevaba toda la cosa, ¿sabes lo que te quiero decir? Entonces, yo siempre que veo esa foto pienso en todas esas cosas, ¿no? Era matriarcado en tu casa. Lo independiente, exacto, lo independiente que era, lo claro que tenía todo. Y entonces me parece siempre muy admirable, la verdad. ¿Tú te pareces más a ella o a tu padre? Yo me parezco de gestos y de conducta, te sorprenderá, a mi papá. ¿Sí? Mi papá es muy gestual, digamos. Yo soy más bien más amanerado, pero mi papá es muy gestual. Y entonces, pero de mi mamá yo sí creo que tengo, evidentemente, la piel, afortunadamente. El pelo, que también eso decía ya mucho. Menos mal que tenéis sí. mi pelo, sí. Y, pero me hubiera gustado tener más de su disciplina y más de su carácter ante la vida, ¿sí? Me parece, porque era una mujer muy valiente. Pues yo también perdí a mi madre igual que la tuya. Claro. Eso es horrible, ¿te ¿no? quedaste siempre, con, siempre con te algo queda... que tenías que haberle dicho y no le dijiste? No, porque ¿sabes qué hice? Bien. No, pero ella también impuso mucho ese criterio. O sea, mi mamá utilizó la palabra cáncer desde el primer momento. En realidad... estuvo un año desde el momento en que fue diagnosticado hasta su desaparición. Pero durante todo ese año, todo esto estaba muy claro, ¿entiendes? Entonces, ella yo creo que facilitaba
que la comunicación, la comunicación y que realmente nada se quedara pues, por decir. Fantástico, ¿no? Sí, a mí me pasó también. Y al final fueron solo gestos. Yo me acuerdo que en la última visita hubo una crisis de su enfermedad y fue una crisis muy gorda y como siempre, ¿sabes? Llama mucho la atención, genera una tensión terrible en el resto de los que están alrededor. Y yo siempre pensé, pero menos mal que estoy aquí, es decir, que no estoy fuera de Caracas, que estoy allí con ella, acompañándola. Entonces, superada la crisis, yo entré el primero a la habitación y ella estaba, pues eso, en ese estado que es muy terrible porque la ves que... Y entonces nos quedamos mirándonos un larguísimo rato, sí. Y yo, en realidad, esperé que ella hablara, pero preferí que si ella no hablaba, pues mantener la mirada, y así fue. ¡Ay, qué mono! Con mi hermana, esa es mi hermana Valentina. Tú eres el de la izquierda. Yo soy el que está más ya pendiente y haciéndole torturas a mi hermana, porque yo realmente la he vuelto loca directamente. Yo siempre digo que es al revés, que es ella la que me atormenta, pero soy yo el que la ha atormentado toda la vida. Y mi papá, que es monísimo, ¿no encuentras? Ah, tu padre tiene una cara de chulo de miedo. Es que mi papá es muy guapo. Son dos personas muy guapas. A mí eso siempre me ha parecido fascinante. Qué curioso, fíjate, sí. Que no lo hubiera reconocido en el que, bueno, a sí, pesar de la diferencia de edad, pero... Pero se sigue viendo más o menos igual, pero es que es muy, muy guapo mi papá, es un hombre muy, es muy atractivo. Sí, sí, tiene una pinta estupenda. Tiene una pinta estupenda, siempre muy delgado. Ellos siempre han sido, bueno, mi mamá era bailarina claro. Y tenía, pero ellos siempre han sido muy cultores de su físico y de su estado de físico y eso más o bueno, menos tú, nos lo han transmitido. Eso lo acelera también tú. Pero mira yo que parezco realmente un sádico, un loco, como torturando a mi hermano. Eso soy yo ya disfrazado y actuando. Esta es mi amiga Lisbeth Monbrun y él es Juan Gustavo Valles. Y somos amigos todavía hoy. Tenemos un chat. Sí. Ese es un colegio donde nosotros... Era un colegio muy progresista que hicieron un poco para hijos como nosotros. Juan Gustavo es hijo de un importantísimo poeta venezolano que es Caupolicán Ovalles. Y Lisbeth también de una madre maravillosa y de un padre también muy vinculado a las artes escénicas. Entonces hacían una... Tenías que hacer todos los viernes como una obra de teatro, un acto cultural. Y yo, por supuesto, me abalancé a ser dramaturgo, productor, director y protagonista. Y entonces, eso es lo que estamos haciendo. Me acuerdo una cosa que me contaste que tuvo toda la gracia, cuando tu padre te dijo, no intentes llamar la atención, porque tú lo dijo tu mamá, porque ya la llamas de por sí. Mi mamá siempre me decía, no llames la atención, porque ya llamas la atención. Entonces fue muy increíble, porque yo me pasé muchísimos años intentando entender qué quería decir, ¿entiendes? Y todavía no lo he entendido del todo, te quiero decir. O sea, yo todavía sigo llamando la atención. Eso está muy bien, esa es una frase muy buena. Claro. ¿Qué edad tendrías ahí? Aquí puedo tener menos de 10 años, desde luego. Sí. Y aquí sí que tengo 16. Y es... ¡Ay, qué mono! ¡Gracias! ¡Hombre! ¡Qué mono! ¡Qué mono! Pero, ¿sabes? Claro, el fastidio de ese momento... Es que yo no sabía realmente que era tan atractivo. Yo no lo sabía. Te lo prometo. Todavía sigo sin saberlo y yo creo que, evidentemente, pues por eso ahora siempre pienso que estoy atractivo ahora, porque ahora más o menos me voy dando cuenta. Pero en ese momento no sabía de la... Pero claro, es verdad que sí, que pasaba, sí, sí. Pasaba también peligros por ser así, porque claro, yo me daba cuenta que había gente que más que cogerme, como decimos en venezolano, quería más bien comerme, o sea, devorarme de verdad, verdad. Pero muy mono, ¿no? Te prometo que aunque parezco maquillado, no lo estoy. Estoy dibujado ya de esa manera naturalmente. Y ahí con esa cara así soñadora y tal, ¿en qué soñabas en ese momento? En ser Boris Izaguirre, indiscutiblemente. Sí. Era lo que más me preocupaba, desde luego, claro. Por eso yo creo que irradio esa mirada y esa cosa, porque yo estaba allí muy concentrado en ser Boris Izaguirre, claro, totalmente. Es decir, y me parece bien, yo creo que lo he conseguido. No, lo has conseguido sin duda ninguna. Sí, pero lo que habría momento, que preguntarte es desde cuándo lo has conseguido. Bueno, desde ese momento ya lo tenía como una... Me parecía como una necesidad y tenía mucha impaciencia. Tenía 16 años. Por ejemplo, cuando yo aparecí en Crónicas Marcianas por primera vez, tenía 33 años. Entonces, ese espacio de tiempo realmente fue una persona bastante desesperante y agotadora, porque estaba desesperado por estar involucrado en algo así, ¿comprendes? O que me pasara algo así, no sé si me explico bien. ¿Cuáles son para ti los mejores años de tu vida? Los mejores años de mi vida son estos, indiscutiblemente. Estos, ahora. Son los mejores años de mi vida porque estoy en control y me siento bien, estoy bien. Lamento que me toque ser
vivir mis mejores años en medio de una situación tan tremenda como esta para el resto de la humanidad. Pero para mí son unos años importantes y que vivo con valentía, con coraje, con las cosas que me gustan, ¿entiendes? Pero evidentemente Crónicas también fue un gran momento en mi vida, indiscutiblemente. Sobre todo, ¿sabes por qué? Porque yo estaba muy desorientado al momento en que Sardá me encuentra. Yo estaba en ese momento de mi vida, yo pensaba, ese deseo desde los 16 años por ser Boris y seguir, sentía que se diluía, ¿entiendes? Que parecía perderse. Y de repente aparece Javier y Javier me dice, mira, la verdad que, ¿por qué no trabajas conmigo? Entonces yo le dije, bueno, pues mira, la verdad, yo estoy en un momento tan, tan, tan bajo que esto es una cosa increíble. Y eso fue, bueno, luego en una semana se convirtió en bajar esa escalera de Crónicas Marcianas y ser en Crónicas Marcianas yo. O sea... ¿Te dejó ser quién, no, lo que eras? No es que ¿quién eras? Me dejó ser a mí el programa. Porque, o sea, no solo... Yo, Javier me encarriló. Eso es clarísimo. Es decir, me dijo, mira, tú en realidad eres esto. Tú eres una estrella. Y una estrella necesita un escenario. Y este es el escenario. ¿Entiendes? Entonces yo me di cuenta así y dije, pues, vamos adelante. Pues claro, por fin estoy en mi lugar, que claramente no iba a ser un lugar normal. Iba a ser en Marte, en un planeta distinto, en una situación distinta. Es verdad que a lo mejor él también necesitaba una estrella. ¿Sabes? Eso puede ser. Pero lo bueno fue que los dos lo entendiéramos. Sí, o sea, sí. Y que él me dijera... Entonces yo siempre le digo, claro, o sea, tú vas a ser Von Stroheim, el director, y yo soy Marlene Dietrich, ¿no? Es que como yo lo vi. Y así hicimos nuestra relación y así hicimos esos años de Crónicas, que fueron, en mi caso, 7 años. Bueno... ¿Siete estuviste? Crónicas estuvo 8 años, porque yo... Crónicas, ¿y tú estuviste 7? Yo estuve 7 porque yo lo veía en la casa, que eso es la parte, es el truco. O sea, yo sí que en mi casa, que era una casa que yo alquilaba en Torre Madrid, en Madrid, me compré un sofá con un dinero de un programa de guiones y me compré una televisión. Y entonces yo veía Crónicas ese primer año y todas las noches decía... Yo tengo que estar allí. ¿Sabes que yo quería esa cosa que muchas veces pasa, que estás acá sentado y de repente te quieres como teletransportar a estar dentro de ese programa de televisión, dentro de la televisión? Y yo esto, claro que lo deseaba. Claro que lo deseaba. O sea que no, yo no me acerqué físicamente a estar en el lugar justo en el momento apropiado. Estuve, de repente me encontré ahí. Entonces yo lo que sí quizás tuve fue el arrojo de decir, ok, está bien, o sea, me subo a este coche contigo. Pero sí, lo deseé. Yo creo que es verdad eso. Oye, las cosas que deseas las consigues. ¿O a quién se le ocurrió? ¿O cómo se te ocurrió lo de desnudarte allí en Crónicas? A mí. Eso fue a mí. Pero porque venía Concha Velasco. Y entonces Concha Velasco, que acabo de estar con ella despidiendo Lazos de Sangre, estuvo divina, que me dijo, 20 años después, me dijo, Boris, yo la verdad siempre he sufrido por ti porque pensaba, este muchacho tan loco, ¿cómo lo va a hacer para realmente desarrollar una carrera? Y me ha dicho, y lo has conseguido. Entonces yo le dije, bueno, es verdad que yo siempre he dicho, Concha, que el primer desnudo fue contigo porque ella hacía una obra de teatro de Antonio Gala que se llamaba Las manzanas de los viernes. Entonces, en esa obra de teatro, ella es una señora mayor que tiene un amante más joven y comienza la obra con que el amante sale de la ducha desnudo y va hacia ella. Y así comenzaba la obra. Yo me la estaba leyendo mientras hacíamos la reunión de guión de Crónicas, me la estaba leyendo y le digo a Javier, ¿y por qué no hacemos esta escena para recibirla? Tenemos al público atrás, yo me pongo detrás, ponemos un biombo, me tiran un jarrón de agua y yo entro desnudo y la que realmente en realidad va a ver el desnudo es ella, como en efecto fue. Ella estaba sentada como tú y yo avancé así y ella dijo, soy yo la única que está viendo lo pequeño que es, que dijo ella. Sí, eso fue... Eso fue lo que... Y entonces así fue. ¿Y de aquel momento queda algo? Pues queda latre. Tú, de ti. Bueno, los pómulos, ¿no? ¿Eres el mismo Boris que en aquel momento, no? No, no. Yo me veo allí, la verdad, y ahora aquí contigo, ciertamente, tengo toda como esa rabia en la mirada, ¿no te parece? Como esa, yo cuando digo rabia, como hambre. Hambre, ¿no? Quiero, exacto, esa es la palabra. Hambre de más, ¿entiendes? Sí. De pisa más el acelerador, o sea, más lejos. No es que haya perdido eso, pero me parece que como realmente he llegado muy lejos, pues sí que siento que por lo menos, o sea, esa velocidad
la tengo un poco como que a formulármela de otra forma, ¿no? Claro. Pero es lo que sí veo. Ese es el planeta. ¿Qué tal ese momento? Es un momentazo, ¿entiendes? O sea, pasar de toda esta locura de crónicas y también tener tiempo para escribir una novela como Villadiamante y estar allí con mi jazz es un momento muy increíble. Mira a mi marido. Mi marido que está ahí. Por ese momento, esa foto es en pleno escapada a Miami. Yo digo que mis años de Miami fueron realmente una escapada, ¿entiendes? Estaba escapando de mí, estaba escapando de que a lo mejor me sentía un poco como que ya no ni encajaba ni tampoco yo encontraba la manera de reinventarme. A todos nos pasa, hay un momento determinado. Y entonces Miami apareció un poco como esa posibilidad. Para Rubén fueron años muy duros porque significaba que yo ponía un océano por medio, ¿entiendes? Porque él no quiso venir. Me acuerdo de aquello, de haber estado contigo en ese momento en el que había tensión. Era durísimo, era horrible. Y para él realmente era horrible, sobre todo cuando un día... ¿Cuántos años lleváis juntos? Juntos 28 años. Desde el 98. 28 años, sí. Más años que yo viví en Venezuela. Sí, es increíble. Y la verdad que yo creo que pasaremos otros 28 más, desde luego. Ya, porque ya nadie nos aguanta, pero porque realmente estamos muy bien juntos. Y a mí me encantan estas cosas que hacemos a veces en la foto. Hay fotos, Rubén, ya sabes que no le gusta mucho salir, no acompaña, detesta la idea de aparecer juntos en un fotocall, le parece una vulgaridad. Y yo estoy muy de acuerdo con él y se lo respete siempre. Pero en muchas de nuestras fotos, yo estoy en el sitio de él o él está en el sitio mío. Y eso muchas veces yo creo que es como un lenguaje que tenemos entre los dos, ¿no? Él claramente es mi gran apoyo, indiscutiblemente. Es la persona más importante en mi vida. Pero yo creo que yo también lo soy para la de él. Ah, no, eso es absolutamente... Entonces, por eso hay veces que de repente él está atrás y hay veces que yo estoy delante. Eso es recíproco, eso siempre es muy importante. Es esto, sí. Ahora sí que voy a llorar, ¿eh? No. ¡Oh! ¡Amada! ¡Amada! ¡Qué divina! Por fin no puedo darte besos, pero me muero de amor. Ella es muy amiga de Rubén también. Bueno, yo amo a Rubén. Nos sentamos aquí en el amor. Ahora me toca a mí. Ay, qué divina. Estar aquí contigo. Ay, Victoria. Mal hijo Bertín, déjame salir. ¿Tú cómo llamas a Victoria? ¿Vicky o Victoria? Victoria, de verdad que yo soy el único que te llama Victoria, en realidad. Bueno, Rubén. Es la única persona que empezó a llamarme Victoria, creo que hace 10, 15 años, porque yo arranqué en la moda flamenca y hice la web y entonces dije, ¿quién es esa persona que puede conocerme tanto y escribir, bueno, algo sobre mí, ¿no? Y entonces pues llamé a Boris y le dije, oye, Boris, escribe quién soy yo, habla de mí. Y entonces me mandó un texto que yo me quedé así, ¿vale? Impactada. Pero que también empezaba... No es posible. Entonces, decía... ¿no? Victoria. Que ahí dijo, no se la puede llamar, ¿no? Una mujer como Victoria no puede estar llamándosela con un diminutivo de Vicky, que es Victoria. Con Victoria la vida toda es en mayúsculas. Esa es mi opinión. Oh. Pero también escribía en ese texto, me acuerdo que decía, Victoria es capaz de convencerte que está enamorada tanto de un hombre como de un bolso o algo así. Sí, como de un par de zapatos. Decía, Victoria tiene la misma pasión, te habla con la misma pasión de un hombre que de un par de zapatos. Eso decía. Sí, sí. Eso es verdad. Es que tiene razón. Y así empezó la historia de llamarme Victoria y ha conseguido... Victoria. Que la gente me llame Victoria. A mí eso me encanta. La verdad, es uno de mis grandes logros y una de mis grandes contribuciones a este país. Porque no puede ser que te estemos llamando Vicky. Ay, me niego. Y además que es muy divertido. Yo llego a todas partes y digo, no, porque ¿dónde está Victoria? ¿Dónde está Victoria? Y todavía hay gente que me dice, ¿pero cuál Victoria? Y le dice, pues Victoria. O sea, ¿dónde está Victoria? Entonces dices, ay, claro. Bueno, pues voy a... Es que con Victoria todos han contribuido. Voy a apuntarlo y voy a llamarte Victoria. No, claro. ¿También? Sí. Es un súper nombre, además. Qué bien que estés aquí. Ay, y cuánto te he echado de menos. Yo he hecho a Boris de menos. Es como que me puse a llorar. Estoy un poco... Sí, te he visto. No te quiero decir nada, pero no quiero entrar ahí. Menos, como quieras. Yo estoy aquí ya abierto. A la canal. Es que además a mí me encanta porque tú realmente tienes una relación muy especial con Rubén. Sí, bueno, él presume mucho de Rubén y es que Rubén es un hombre para presumir de él, ¿no? Tiene un marido maravilloso, pero Rubén es un hombre tan especial. Yo siempre le digo que no he visto una piel más bonita que la de Rubén. Aparte de la suya. Yo creo que se le pega por dormir con Rubén. Pero presumes de Rubén. Pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible llevar 28 años de matrimonio? ¿Cuál es el secreto? Porque no es fácil. No.
Pero yo creo que el secreto verdadero es el amor, porque el amor verdadero existe, así como también existe la gente mala. Pero también hay el amor verdadero, ¿entiendes? Y yo eso es lo que defiendo de mi relación con Rubén, que es amor. Y cuando... ¿Cómo es esa frase fabulosa que yo se la decía a Félix Gómez cuando estuvimos en MasterChef Celebrity, que es la frase de Julieta ante Romeo, que dice: y cuanto más amor conozco, más amor quiero, y solamente puedo decir amor, 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 amor. Sí, se pasa mal. Es verdad que yo esto se lo dije a Félix Gómez, y en casa pues la gente que no se quedó un poco sorprendida. Pero Félix Gómez no era mi marido, pero la verdad que fue una persona que me ayudó mucho a pasar ese segundo MasterChef. Pero yo esa frase de Julieta, que se la dice a Romeo, la he vivido con Rubén, claro. Mientras más amor conozco, más amor quiero, y solamente puedo decir amor, 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 amor. Y la palabra amor me llena. ¿Pero tú eres conservador o no en el amor? Qué bello aplauso, qué bello aplauso. Qué bello aplauso. Y muchas gracias porque he podido pensar. No, es que no sé si lo habéis oído, pero le he preguntado que si eres conservador en el amor. Sí, pero Rubén es muy conservador en el amor. No, pero te he preguntado a ti. Sí, a mí. Ya, Rubén no está aquí. Bueno, yo la verdad que soy una persona muy egoísta y muy narcisista. Y es verdad que teniendo tanto amor, he querido explorar en más amor. Y Victoria Martín Berrocal, aquí sentada, en una de esas ocasiones, preocupadísima, porque todas ellas, como son amigas de Rubén, todo el mundo se pone del lado de Rubén inmediatamente. Yo no puedo decir, por ejemplo, qué mono es Bertín, qué bien me siento con él, y ya están todas. Sí, claro, pero Rubén, tal. O sea, rápidamente. Pero yo, de repente, me enamoré de un caballero fuera de mi matrimonio, y entonces Victoria me decía, pero como la canción, ¿es posible amar a dos personas a la vez? ¿Y no estar loco? ¿Y no estar loco? Exacto. Pues sí es posible. Y hay que tener siempre ese margen, claro. Y es verdad que al final piensas, bueno, la verdad, si existe un solo amor, te quedas siempre en el amor verdadero. Y yo ya creo que está bien que lo pases, no, ¿sabes? Pero él está... Porque lo horrible es que no lo pases, ¿sabes? Lo mejor es... No, sí, yo esto lo siento mucho. Una teoría fantástica. Sí, y hay que creer... Hay que ampliarlo. Pero a mí me encanta, porque sabes que Rubén ahora anda con este plan de que de repente va y habla con gente y dice, sí, no, nosotros somos una relación abierta. Yo le dije, ¿cómo que una relación abierta, Rubén? O sea, tú eres tan brutalmente celoso, no me dejas a veces llamar a mis amigas, mujeres, que son mis amigas, ¿entiendes? Se pone, entonces, ¿cómo vas a estar diciendo por ahí que somos una relación abierta? Jamás. Rubén no lo ha tenido fácil. Bueno, yo tampoco. Perdona. Pero, por favor. O sea, tú... Hola, ¿qué tal? Es un hombre muy estricto, muy disciplinado. Es un hombre muy estricto, pero un hombre apasionadamente enamorado, o sea, loco de amor por ti, que da la vida por... O sea, yo y que te ha querido llevar por un camino, porque llevar a Boris por un caminito no es fácil, bueno, ¿vale? Sobre todo contigo. Porque se alborota. Sabes que ella es divina, pero ella tiene una manera de conducir absolutamente temeraria, Victoria. O sea, ir por un camino conducido por Victoria, hay que tener realmente un par fortísimo. No, y a todas estas, más con esa cara y hablándote. O sea, Victoria es el tipo de persona que conduce... Porque no te quiero contar, no sé qué, porque esa persona que... Y va así, y acelerando... Y tú vas viendo la ciudad así, y a ella perfecta, en el plano perfecto, que inmovible, y la ciudad... Entonces, yo le dije, un día le dije, Victoria, realmente tienes una manera de conducir temeraria, y la tiene. Un día veníamos... ¿Ibais a mi casa? Íbamos a tu casa, que es el famoso día ese... En el CICAP, que estaba Campos y todo, y Bárbara Rey. Eso fue una fiesta increíble, que yo a veces pienso, mira la fiesta que yo he vivido, que es muy famosa esa fiesta porque Victoria empezó, vamos a ver la casa, que es muy mona, y vimos esa escalera tuya de caracol, y de repente yo la subí atascado con Victoria y me dio vértigo. ¿No sabéis, en mi casa tengo una escalera de caracol que comunica al salón con no sé qué, y Boris... intentó no podía bajar. Subir o bajar, y al bajar, no podía bajar. Se quedó atascado, horrorizado, chillando. Sí, sí, sí. No comprendíamos qué le estaba pasando. Y Victoria, Victoria arriba, ayúdenle, no. ¡Ayúdenle! Si no era una cuestión de bajar, es que tampoco subía. No podía, o sea, exacto, es que me quedé atascado, medio vértigo. Ahí. ¿Te dio vértigo? Me dio vértigo. A mí eso me pasa, yo sufro de vértigo. Yo también, pero eso, claro. Una escalera caracol, macho. ¿Y tú? Pero es que me ha pasado en peores sitios. Me ha pasado a veces en la cama, que situaciones determinadas me provocan un vértigo terrible. Y claro, es un momento de máxima tensión. A lo mejor por eso llevamos tantos años, Rubén y yo, porque hemos inventado un sistema para que no sienta tanto vértigo. ¿Qué cosa? Bueno, yo seguridad. Voy a hacerte una pregunta. ¿Quién es la mujer de tu vida, además de tu madre y yo? Hombre, yo pienso que Lucía, ¿no? Y tú. No, hombre.
Esa pregunta... Bueno, bueno. Pero esta pregunta... Hay muchas Todo mujeres. El mundo sabe perfectamente quién es. Sí, y, bueno. Y es Preisler, que es ya me voy a sentar como hace... Claro, la admiro mucho, sinceramente. Me provoca una enorme, enorme admiración. ¿Cómo no. es ella de personalidad? Ella es una barbaridad divina. De mujer. O sea, un es disparate. Muy divina, es muy, sobre todo es muy simpática. Muy simpática. Sí, eso es muy simpática. Y luego, sí. y luego tiene una cosa que es verdad, que es muy afectuosa. ¿Sabes? Isabel es súper... es muy afectuosa. Mucho, mucho. Siempre, ¿verdad? Te da como cariño, ¿sabes? Sí. Y eso yo creo que es una ternura, de las... ¿no? Eso es muy tierna. Es muy una de las tierna. Cosas que quizás sea más desconocida de ella, pero también es una de sus grandes, grandes verdades. Me gusta sí. mucho. Un día, Vargas Llosa, en casa de Isabel, declaró, dijo que lo que más le fascinaba de Isabel era la relación que mantenía con sus hijas. Porque a cada una, de alguna manera, las ha criado, digamos, en su sitio y en su personalidad, respetándole sí. siempre esa independencia. Y eso me pareció una observación maravillosa, porque es muy difícil ser mujer, lo sabemos, nosotras como mujeres, lo sabemos, es dificilísimo. Ser mujer es dificilísimo. No, la cosa más complicada pero que del mundo. Pero que de repente tu mamá te dé los instrumentos y la herramienta para ser una mujer coherente y consona, sí, es algo fabuloso. Sí, brutal. Luego también tiene un gran sentido del humor. ¿Sabes? Divertido. Que yo creo que esto es una cosa que ha sido común en todos sus matrimonios. O sea, yo estoy convencido, yo no lo conozco, tú sí, y tú seguramente... Pero yo estoy convencido que Julio Iglesias es divertidísimo y que es un señor, de verdad, es divertido, porque tiene que tener este humor. Si no, yo creo que ella tampoco hubiera estado. Boyer era un hombre, pero de una ironía elegantísima y divina y simpatiquísima. Yo, Griñón también era un hombre muy simpático y Vargas Llosa es un hombre realmente también muy simpático, muy divertido. O sea que el sentido de humor es muy importante para ella porque yo creo que es una demostración de inteligencia. ¿Entiendes? Sí, sí, ¿no? Y también es un escape. Muchas veces es como tendríamos que verlo también. ¿No encuentras? Te he visto un poco callado con Iglesias. ¿No, no es divertido? ¿No ha sido contigo divertido? Yo no he querido. ¿Te he visto que no Julio, es No, es que Julio tiene una personalidad... curiosa, sí. curiosa. Pero a que tiene sentido él es del muy, humor. Él tiene un sentido del humor, es bueno, muy, muy, como su, muy gallego como su padre. De retranca. De retranca. Pero ese sentido del humor. Sí, sí, sí. Claro. El único problema de Julio es que tiene que dejar de ser Julio para que tú lo descubras. Claro, porque eres una estrella. Claro. Claro, entonces cuando deja de ser Julio... Es más suave. Entonces todo. Descubres al Julio de verdad. ¿No? Claro. Yo era así, fíjate. Sí, ser Julio Iglesias. Pero yo durante mucho tiempo estaba muy puesto en Boris Izaguirre y ahora no sé ya ni está siquiera. Está más relajado. Estoy más relajado y me va mejor. Hace unas semanas cogí y a él estuvo Elena, nuestra compañera Elena Furiase. Qué divina. Y le hice que me enseñara todo lo que lleva en el bolso. Porque yo creo, además, Boris, es así o no, que tú puedes conocer a la persona viendo lo que lleva en el Total, bolso. Yo siempre lo hago. ¿Sí? Yo en realidad, bueno, incluso lo he hecho con Preisler. En un momento determinado, pero es que de repente he visto hacer, a ver un poco qué hay. Porque me parece que es una cosa que es una sana curiosidad. Y sí que, así como los zapatos, también te enseñan mucho el bolso. Y yo estoy ahora en una lucha por el bolso para caballero. No la mariconera. Yo no veo a Bertín con la mariconera ni con el neceser. Si te veo que te pones así, es peor que la pregunta de Julio. No, yo no lo veo, yo no lo veo. Pero no lo he llevado, no. No lleva. ¿Y tú lo llevas todo en los bolsillos? ¿No te parece? Lo llevo... No, ahora tengo una mochila. Ah, pero es que la mochila, en cierta manera, es como un bolso aceptado para varón. Sí, pero es un matillo. Pero hay que huir de la mochila. ¿Por Bertín, qué? Da ese paso, por favor. Tienes que dar ese paso. Me tengo que poner de pie. ¿Pero por qué? Porque esto es en serio. Porque la mochila es una cosa universitaria de otro momento, ¿entiendes? No podemos estar toda la vida sometidos a una cosa que ya no va con como bueno, vamos nosotros madurando. Entonces el bolso de varón que ya se empieza a hacer, es verdad que es difícil porque es difícil andar con el bolso porque la mariconera lo que tiene es ese gesto de llevar una cosa aquí y andar con la otra mano así que no la sabes controlar, eso es verdad. Pero mi teoría es que tú vas con el bolso, la otra mano la pones seria, ¿entiendes? Y entras con el bolso en la mano, que es verdad que es difícil. Este momento es el más difícil, es verdad. En el que entras con el bolso en la mano, la gente dice, anda, pero mira Bertín, ahora anda con ese bolso. Lo entiendo, yo eso lo entiendo. Pero tú aguantas
lo agarras así y lo primero que haces es desprenderte del bolso y luego ya te sientas y conversas. ¿Entiendes? Y si te molesta el bolso, agarras así y lo pones en otro lugar. No. Pero el bolso ¿Pero tú te tienes facilita. ¿Tienes bolso aquí o qué? Sí, no, tiene bolso, pero no, él claro, va, yo he venido él, con bolso. Él no claro. sale de su casa yo, sin bolso. Porque odio, oh, da me igual. Dado cuenta, pero yo quiero ver ese bolso. Vale, venga, pues ¿podemos ver el bolso? ¿Lo tenemos? ¿Puedo? Por supuesto, pedir tu bolso, totalmente, por porque favor. Él... No, yo oye, quiero ver ese bolso. ¿Y no, qué hago? ¿Qué hago la de Boris? Y lo mismo que él mira el bolso de la Preisler, vamos a mirar me, nosotros me el bolso genial. De Boris. Me voy a preparar. ¿Alguien me puede traer el bolso de Boris Izaguirre? Y a ver cómo lo traes. Mal. Ah, aquí está. Mira, gracias. Venga, muchas pero gracias, hazlo caballero. ¿Cómo llevas ese bolso? Mira, el bolso es divino así. De por sí. Lo, tiene que ser ese tamaño... ¿Entiendes? Que es como una... Parece una bolsa de maquillaje grande. No, esto es un bolso. Entonces tú lo puedes llevar tipo carpeta así. Esto hacían unas clases de modelos, ¿no? Carpetas así, que también te lo puedes poner así, ¿entiendes? Carpeta, clutch, que lo llevas aquí. O el momento que he descubierto yo que lo llevas acá un poquito apoyado hacia la cadera. Es muy gay, yo lo entiendo. Pero entonces, tú entras. ¿Entiendes? Tú entras, ¿no? Entonces vienes así, avanzas, mi amor, ¿cómo estás? Bertín, qué placer verte acá, ¿cómo está todo? Y ya está, ¿entiendes? Ya está superado. ¿Lo entiendes? ¿Lo entiendes? Yo te entiendo. Quiero que te lo vuelva Bertín, a hacer. Ya está superado, ya está Bertín, superado. Bertín, coge el bolso a ver si eres capaz, porque sí. A lo mejor sí que eres capaz de hacer lo mismo. Exacto. Oye, que todo esto hay que ponerse. A la altura de la cadera. Ay, no le... No, no. ¿Cómo a llevarías la altura de la tú? Cadera. ¿Cómo lo llevarías tú? Sí. ¡Bravo! ¡Mira qué maravilla! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! Es que no, lo vamos no. a conseguir. Por bolso favor. Para todos los hombres. ¿Yo bravo. Cómo llevaría ahí el bolso? Va bien, ahí va bien, ahí va bien. ¿Cómo lo llevarías ahí tú? Va bien. Yo llevaría el bolso así. No, pero claro. No llevarías. Mira, ¡ole! ¡Despréndete, despréndete! Así no. No, como es que era lo primero. Bravo. Pero. Bravo. Boris, de verdad, o sea. No me pega. Es que no me pega. Pega. Por no. favor, pero ¿me dejáis decir una es cosa? Es que no Boris? Me pega. No, es que te voy a decir, tú querrás el momento bolso porque eso lo has tenido tú de toda la vida. Vida. Cuando hacíamos el programa juntos, él decía que el bolso de hombre. Te estoy hablando de hace 15 años. Tiene que avanzar, el bolso bueno, del hombre pues tiene yo le decía... que... Lo has hecho muy bien. A mí este me gusta mucho. Ahora, te digo una cosa. Denota una cierta sensación de desprendimiento tuyo que está ahí escondida, que también tendrás a lo mejor que soltarla un poco más. ¿Tú quieres mover esa cadera un poco más? ¿Tú la quieres mover, Bertín? Dime la verdad. Porque, mira, si yo vengo así, ya es muy... Esa sí que es tremenda. No, yo creo que un poquito más sujeto, no pasa nada. Sí, pero ¿te has dado cuenta cómo no, la ha cogido él? Aunque la no haya cogido aquí abajo, no. No, y le hizo pero así como sí, un agarrado. ¿Has visto? Como unas bridas, como unas bridas. Tú piensas que son bridas. Pero bueno, el hecho es que, mira, tú, de cualquier manera, tú lo sostienes así y lo importante es deshacerte de él para que ya pase. Ya pasó. Pero todo lo que para está aquí pasar está el trago aquí. De la mejor ya, manera listo. Posible. Todo ya está pero aquí. Escúchame, no lo veo. De todas maneras, tengo que decir que no veo a Bertín con un bolso. Pero vale. Mira, llevo cosas muy masculinas. A ver, vamos a ver qué tienes sí. en el bolso. Sí, ve sacando. ¿Yo? Sí, no, tú, sí. ¿no? Ah, no, ¿yo puedo tocar? Tú puedes no, yo no puedo verdad. Tocar. Mira, tengo... Tienes que sacar y contar. Tengo que sacar, mira, por ejemplo, tengo para afeitarme, porque uno nunca sabe. Pero ¿cómo ¿entiendes? Que nunca sabe? Sí, tengo para afeitarme y también tengo también un yogur que me he robado del otro, porque tengo hambre siempre. Entonces, llevar un yogur también, ¿entiendes? Tengo el cepillo de dientes, ese... Ese está muy bien. ¿Pero eso exacto. también lo llevas ahí? Tengo, por ejemplo, mira, tengo una cosa de los premios del Sindicato de Guionistas Alma que presenté ayer, que, porque también siempre tienes una cosa que te acompaña al trabajo. Una factura, ¿entiendes? Una mascarilla eso fashion. Una mascarilla fashion que es ya la loquera total. Mi monedero, que es una monada. ¿Entiendes? Otro tipo de mascarilla, porque siempre hace falta, ¿entiendes? Nunca sabes de repente que cuando te tienes que volver a hidratar. Y creo que llevo el hidratante. ¿Pero eso es hidratante o es maquillaje? No, mi amor, ah, hidratante, parece maquillaje, por favor. Pero es hidratante. Un poco de perfume, porque también es verdad que se lo ves a las mujeres. ¿Sabes que yo hago mucho esto del perfume? De ponérmelo así, de lo esparso en el aire y me lo pongo. ¿Quieres que te lo haga? Mira, yo estoy... Nada que... Mira, sí, te lo hago. Y cruza. Esto decían que lo hacía Napoleón. Y cruza por así, medio. Y pasas. ¿Para qué más? Ay, pero huele bien. Huele muy rico. Nada, huele las sí, llaves sí. de la casa.
Porque esa es donde empezó lo del bolso. Porque tú sabes que mi papá me dio a mí llaves a los 10 años. Me dijo, te vamos a dar llaves de la casa para que ya entiendas lo que significa tener tu propio horario y tu propio mundo y desde ya. Entonces yo las perdía siempre, porque claro, no me las podía poner, o las llevaba en la mano y hablaba así con ella. Entonces cuando empezó esta historia mía con el bolso, que es reciente, era realmente porque lo primero que tiras es la llave y ya sabes que va a estar ahí, que no va a desaparecer, ¿comprendes? Gafas, el móvil, no veo el móvil. Ay, qué raro. Gafas y no... Y tendría no. que estar en el móvil, pero bueno, no está ¿Y no ahí. Llevas nada más? ¿La bueno. cartera? ¿No llevas cartera? ¿Qué personaje? Ah, bueno, y las gafas de sol. Bueno, claro. Las gafas de... No, las gafas, no, las para gafas ver, de ver y las gafas de sol, que le apasionan. Y que no, a mí me encanta. Es verdad que tantas cosas no las puedo llevar. Yo no las llevo encima. Claro, y no, las, no necesitas, las necesitas, las necesitas. El cargador. Pero claro, que llevas no, eso ahí... tiene un fondo, eso tiene un fondo. El cargador, ¿quién no ha...? El cargador se ha vuelto una cosa vital. ¿No, no le sacamos el hijo de milagro? Pues a Boris no, mismo sale de aquí lo más grande. Porque, ¿qué? Pero también tengo, unas, de noche muy monas. Tengo pañuelos también. Tengo una de noche muy mona. Ah, y esto es muy importante. Sí, ¿eso qué es? Esto es el labial, que no es labial. Ah, yo no me he puesto para... eso en mi vida. Pero no te has puesto nunca. Pero tienes que tener cuidado porque la boca hay tampoco. Que cuidarla muchísimo. La boca, imagínate tú lo que hay que cuidarla. Bueno, no se puede dar. Ahora no se puede dar, es verdad. No me puede dar. No, un palito. Pero eso no te lo tragas, eso sabrá mal, ¿no? No, parece que tiene alcanfor. Precisamente con la mascarilla y todo eso, se te seca mucho la boca. Entonces tienes que llevarlo contigo. Voy metiendo todo. Sí, mételo todo. Oye, de todas maneras, lo de los bolsos es una cosa seria. Es vital, porque cada vez necesitas más cosas. Estoy encantada de haber visto tu bolso. Yo ya había visto muchos bolsos de Boris. Tengo más de noche también, ¿sabes? Tengo para todas las horas. Para la noche, para la tarde. Tarde, para hemos descubierto mucho de no, ti. No, pero Victoria ¿no? seguro que nos ha preparado alguna cosa. Claro que te he preparado, pero no le voy a preparar si estoy como loca por levantarme y que salgan los atriles eso por ahí. Venga, para hacer el tercer grado, amigo. Vente para acá. Voy contigo. Oh, my God. Acá. Ay. Dios mío, el tercer grado. Hombre, todo lo que más me gusta a mí. Eso le encanta. Es un juego que le encanta a Bertín. Sí, está enamoradísimo de... Victoria, te veo divina acá en este programa. Me encanta. ¿Me ves bien? Es maravilloso. Con Bertín, sí, que sí. De su mano. He vuelto a Canal Sur de su mano y estoy encantada. Y divino que estés acá, claro ¿no? que sí. Contigo. Claro, me está enseñando Victoria, muchísimo. Victoria es totalmente sevillana. Y eres Sevilla. Para mí siempre te veo... Aunque te he conocido en miles de ciudades, te veo siempre que Sevilla es tu sitio. Pues totalmente. Estoy feliz de estar aquí, claro. Sí. Estoy aprendiendo mucho. Y contigo, tú ya sabes que hombre, eres... amor, y yo eso contigo. Que he dicho, mi viejo profesor de tantas cosas. Es verdad, tu y viejo profesor. Bueno, vamos a empezar tercer grado, que venga, veo que va. Te lía. Tienes que decir lo primero que te venga a la cabeza y darle a la campanilla. Ok. ¿Vale? Una vez que hayas contestado. Ok. ¿Estáis preparados, Bertín? Tú... Oye, mira, ¿tú estás preparado? Yo estoy, como siempre, muerto risa con el juego este, pero vale, estoy pero preparado. Pero bueno, tengo que hacerlo. Mi vida, estoy preparado. A ver, que yo quiero saber mucho de ti, pero quiero saber vale. mucho más de okay. Boris. Bueno, Boris, ¿arrancamos? Sí, mi venga. Amor, perfecto. ¿Te has yo enamorado alguna vez de un compañero de trabajo? Sí. Todas las veces. Todas las veces. Félix Gómez, por ejemplo, era un compañero de trabajo. Estábamos juntos en Masterchef. Él es, por cierto, también. El último. Y es de Sevilla. El último compañero bueno, de el trabajo. El último compañero de trabajo. Pero claro que sí, a mí, yo vale. creo que es importante, es necesario enamorarse de los compañeros de trabajo todo el tiempo. Bueno. Porque le da... ¡Ay! ¿Te recuerdo? A mí me gusta mucho la mostaza, por ejemplo. Desde niño es un sabor que siempre me ha encantado. Entonces yo creo que hay que poner mostaza siempre. Incluso donde no hace falta, hay que poner mostaza. Escúchame, ¿todo eso que has dicho es lo primero que se te ha venido a la cabeza? Félix Gómez, sí. Félix Gómez. Félix Gómez. Dale a la campanilla una vez que hayas contestado. No puedes vale. decir sí, ah, no. Ah, ok. Sí, Félix Gómez. Entonces, vale. Y le doy a la campanilla. Y un beso, Félix, y a familia. Sí. ¿Tú? ¿Te has yo, enamorado alguna es que, vez de una no, compañera es que de trabajo? Preguntas. Enamorarme, enamorarse es una palabra muy seria. Yo no me he enamorado. ¿Tú has jugueteado? Pero me he enredado. Ah, sí. 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 Qué bueno. Sí. Pero yo he enamorado más bien, porque enredado siempre yo no tengo sé que dar contestar. Ese paso. Yo no tengo que contestar, ¿no? No, vale. ¿Tú, y tú perfecto. No tienes que contestar. Ay, no, no me yo no tengo que contestar. ¿Te has enamorado de alguna persona? Yo estoy, pues yo también, sí. Sí, muy bien. ¡Viva el trabajo! ¡Viva! ¡Viva el trabajo y el amor! A ver, Bertín, algo inconfesable bueno, que hayas hecho en una... Últimamente, Fabiola. Fabiola la conocí porque ella trabajó... Yo la contraté para trabajar conmigo en una cosa. ¡Ah! Y
Y hasta hoy. Y fue así, Chirimita. ¿Tú sentiste cuando la viste de repente? ¿En qué cosa? No, la vi porque no la conocí así, pero cuando la vi así, que llegó a hacer las fotos para un disco y tal, y dije, ajá, ¿ves? Hasta hoy, repito, ¿no? Hasta hoy, Fetelú, ¿cómo sería? Sí. Y parecía el lobo yo de la serie. Boris, ¿qué parte de tu cuerpo te gusta más? No, la tengo que decir y luego decir. Es que es complicadísimo. Sí. De verdad, lo hacéis muy complicado. Gracias por entenderme, Boris. Es que, chico, de verdad. Llevo batallando con Bertín durante unas semanitas. Primero tienes que ser sincero. Sí, pero claro, no, por eso es la historia. Tienes que ser como una mecánica. Claro, pero es la mecánica. Y tú eres muy listo para hacerlo. Venga, vale, ¿qué parte de tu cuerpo te gusta más? Mis piernas. Dale. ¿Bertín? Mis piernas. Ah, ¿ves? Tenemos eso en común por la altura. Claro, es verdad. Pues yo mis piernas, no. O sea, mis piernas. Cuando se lleva la minifarda, el short, digo, eso no está para mí, señores. Yo no he usado esas cosas en mi vida. ¿Tenéis muy buenas piernas? ¿Qué pasa? Sí, ¿queréis desnudar o enseñar las piernas? No, bueno, hombre, yo las he mostrado. ¿Qué pasa? ¿Queréis desnudaros y enseñar los pedazos de piernas que tenéis? Tengo una pierna muy bonita, un empeine muy bonito también, me gusta mucho. ¿También? Y el tobillo, sí. Vale. Sí, bueno, Bertín, ¿qué prenda de ropa no serías capaz de ponerte jamás? Prenda de ropa que no me pondría nunca. No sé, un tanga. Ajá. ¿Un tanga, dale? No me puedes sentar. ¿Eh? ¿Un tanga? Dale. Un tanga. Estoy pensando en Rapel, ¿te acuerdas de Rapel? Tiene esa colección de tangas tan divertidas. La colección. Ese hombre es maravilloso. ¿Tú, Boris? ¿Qué prenda no serías capaz de ponerte jamás? Algo que me... Ay, de verdad. Me vuelvo loca. Es que es dificilísimo. Algo que me quede corto. Igual que a mí, un short o una minifalda. Exacto, o eso no. Esta frase se la leí una vez a Presley en una entrevista que dijo un mañanitas. Creo que es una prenda que es realmente complicada. No te pondrías nunca. No me pondrías jamás. Más un mañanitas. Pues dale ahí, perfecto. Exacto. Boris, ¿cuántos años te sueles quitar cuando te preguntan la edad? Ay. De verdad. Es que de verdad. No, ninguno. Yo nunca me quito la edad porque mi mamá siempre me dijo, una vez que ya la dices, ya te fastidiaste. Vale. Así que no me la quito nunca. Tengo 55 años. Vale. Bertín, ¿cuál es el sitio más raro en el que te has puesto cariñoso? Un, dos, tres. Yo me he puesto cariñoso en muchos sitios. ¿Raros? Raro. ¿Raros, no raros? Hombre, yo qué sé, no sé. ¿Y un sitio raro? En una boda. ¿Eso es un sitio raro para ponerse cariñoso? Sí. Hombre, con la novia, sí. El que yo tenía antigüedad, el novio no. Oh. ¡Claro! ¡Qué mono! Bertín, ¿cuál es la tentación más grande a la que te has resistido? Hombre, eso es obvio. ¿Es obvio? ¿Qué es obvio? ¿Pero qué es obvio? A la novia o a la mujer de un amigo. Ajá. ¿Ah, sí? Vaya. ¿Y te has resistido siempre? Siempre. Dale ahí al bicho este. Oye, pues eso es mérito, ¿eh? Porque hay gente que no lo hace. Hombre, ¿y lo sabemos no lo hace, o no? Boris no lo hace. Yo he hecho mucha trampa, sí. ¡Boris, tío! Hay gente que no lo hace él. Yo soy un peligro. Él es un peligro, Yo soy un peligro. Yo de eso no. Boris, ¿quién es la persona con menos vergüenza que has conocido? A mí mismo. Bien, eso me ha gustado. Eso me ha gustado. Y yo no sé si me dejan hacer una pregunta más, pero me encantaría preguntaros qué ha sido lo más desagradable que te has llevado a la boca. Yo una tarántula. Me retrocedo contigo porque veo que también... ¿Tú cuál es lo más desagradable que te has llevado a la boca? Que no sea una tarántula. Sí. Bueno... también era un momento muy loco, muy torvo, y de repente, sí, un es horrible lo que voy a contar, sí, mejor no lo cuento, un dedo mal lavado, yo creo que eso es muy difícil de explicar. ¿Un dedo mal lavado? Ya está, ya no digo más. ¡Cuéntamelo después! ¿Dónde vas tú?
Ponte por aquí conmigo, Bertín, por favor. Vale, y yo al lado y aquí, tuyo. Boris, mira las cositas que nos tienen preparadas aquí. La roja es la tuya, la azul es la de Bertín. ¡Ay, qué Bertín. Mono, qué mono! Y hoy yo siempre le traigo, toda la semanita, le traigo un reto gastronómico, lo pongo un poco en apuro, muy bien. Lo saco de sus casillas, las, a veces pierde, a veces gana. Ok. Y hoy, por primera vez, nunca hemos hecho nada dulce. Hoy vamos a hacer un crepe. Anda, pero ¿te da bien el dulce? A mí la repostería nunca se me ha dado bien. Y me ¿A ti se te ha dado bien? Nunca se me ha dado bien. Me recuerda bueno, muchísimo. Yo no he hecho nunca nada. Esa, a mí personalmente yo soy, me considero buen cocinero, pastelero no tanto, no me gusta tanto. Pero bueno, hoy tenéis que hacer, el reto es hacer un crepe lo más parecido a este posible. Pero es y muy fuerte. El que gane, que esto le va a encantar a Boris, porque yo creo que es muy Boris, se va a llevar un delantal de purpurina dorado que tenemos ahí. Para Carmen Lomana. Para Carmen también, pero claro, maravilloso, se lo regalamos a Carmen, claro. Bueno, pues, bueno, si yo lo veo, yo te veo con el delantal, Bertín, pero yo lo veo complicadísimo. Tenéis la masa hecha ya, simplemente en la crepera, darle una huertecita a la masa, papá. Bueno, pero habrá que explicar cómo se hace esto. Yo lo voy explicando sobre la marcha, veniros conmigo si os parece para cocinar. Muy bien. ¿Cuál es cuál? Yo la roja. Tú la roja. Sí. Esto ya está calentito. Tú, si quieres, te pones mandil para no mancharte. ¿Tú yo me tengo mandil? Que poner mandil rojo. ¿Eh? ¿Te quieres poner mandil o no, sí, Bertín? Sí, me pongo lo que haga falta. Yo no me lo voy a poner, que estoy muy guapo ahí. Entonces, sí, estás muy guapo. ¿Cómo haces? ¿Cómo si eres cocinero y todo esto, tienes un físico como muy envidiable. Hago ¿no? un poquito de deporte. ¿Pero qué haces? ¿Planchas? Hay kitesurf, yo hago kitesurf. Ah, corro o sea, un poquito de vez en cuando. Sí. ¿Y el pelo? ¿Cómo llevas el pelo? Me echo manzanilla. Claro, no, pero es que, perdona, ¿no? Le tenemos que comer. Estás muy bien, sí, estás muy... Uno se hace grande aquí, hasta ahora me veo más grande que Bertín. Muy yo ahora relajado, me pongo la Bertín, yo me veo más grande que Bertín todavía. Que lo diga un tío con este porte, además, de categoría. No, muy divino, muy divino. Entonces, bueno, a ver, pues mira, aquí tenemos la masa. Ya la masa es leche, huevos, harina, mantequilla, un poquito de sal y claro, un poquito de azúcar. Muy bien. Vamos a echar con la cucharita un poquito de masa aquí. Hay que intentar rellenar la crepera entera. Cuando veamos que ya se ha cocinado, le daremos la vuelta. Y después lo terminamos con esos toppings. Ya, ya que bueno, pero espera que ya no quiere bajar. Todavía no digo el tiempo. Espera, Boris, ya se ha colado. Ay, ¿ahora qué hacemos? Bueno, pues, tenemos 7 minutos para hacer esto. Boris, ya empezamos. Ya está. El tiempo empieza en 3, 2, 1. ¡Vámonos, vamos! Entonces la mantequilla un poco así, ¿no? Un poquito menos. No le eché tanta mantequilla, a Bertín. No le gusta mucho la mantequilla. A ver cómo va por aquí. Bueno, ya la pongo, ya está, ¿no? Ya está, un poquito menos. Mira, había café echado. ¿Quieres que la quite? No, déjalo, vámonos. El tiempo va corriendo, ¿eh? Llevamos ya 20 segundos y no hemos ni empezado. No, pero espérate. Por cierto, tenéis que hacer dos crepes, que yo he hecho dos crepes ahí. Ya. Vamos a ver, pero tío, o sea, si yo no sé ni lo que es una crepe, me va a decir a mí ahora. Yo tampoco, yo es la primera vez en mi vida que hago crepes, ¿entiendes? Mira, ahora tenéis el palo de crepera con el que tú, ya está noche más, con el palo tú vas distribuyendo la masa por todo lo que es la superficie de la crepera. Ay, pero qué desastre. Bertín se enfada conmigo toda la semana. Es que yo la he hecho. Bueno, es que esto está muy bien si tú explicas antes cómo se hace. Sí, bueno, por esto llevamos ya un minuto con su vida. Pero ¿sabes qué pasa? No, Bertín, pero ¿sabes qué pasa? Se puso nervioso porque le dije. Está bien, y después con la espatulita que tiene ahí, cuando veamos que se va cocinando, le damos la vuelta, ayudándolo con las manos. Ay, pero mira, esta crema quedará un poco subdesarrollada. Pero, Bertín, esto va a ser un desastre. Bertín, que te va a llevar delantal dorado. Pero espérate que la vamos a conseguir girar. Ya está. ¡Ole, ole, ole, ole! Ok. Hemos consumido ya un minutito y medio. Y Boris, ese vale tú con el estilo que tú tienes. Bueno, pero esa quedó un poquito subdesarrollada porque yo vengo del tercer mundo y entonces de repente tengo estos problemas. Ay, hay que darle la vuelta. Con las manos, si lo hace con las manos, no te quemas. ¿Ah, no? Claro, yo es que no sabía, pero esas cosas hay que decirlas. ¿Y más o menos cómo sabes cuando ya está? Así seguro que no. Tiene que ocupar más o menos... Esta la tenemos que utilizar. De punto ya puede estar. De punto le falta un poquito. Es que habéis hecho más que nada tortilla, porque está como muy... Bueno... Utiliza los artilugios que te ponemos, por favor. Pero si has dicho que lo haga con las manos. Con las manos, mira. Tú lo manipulas un poco con las manos y no quema tampoco tanto, ¿no? Mira, no quema tanto. ¿Hacemos otro de nuevo? ¿Qué? Sí, no hay que... No, espera. Vamos a probar esa. Algo se puede salvar. Hemos algo... consumido un minuto y medio. Hacemos... Hombre. Son dos crepes, además. Bueno, yo creo que lo vamos a dejar. Esta está medio hecha. Esa puede ya pasar. ¿Hacemos uno del principio? No. Vamos a poner esta. Vamos a hacer uno del principio. Bueno, vale. Vamos a hacer uno del principio. Vamos a hacer las cosas bien, hombre, Bertín. Esta ya puede pasar, ¿vale? Vamos a hacer uno del principio. Un poquito menos de grasa. Ya, no hace falta ni grasa. Ya.
Ay, ok, ay, ay. Y esto lo movemos. Tú verás cómo ahora sí lo voy a hacer. Menos grasa, no hace falta tanto. Si esto es nuevo y no se va a pegar. Bueno, tú verás cómo compramos las cosas si de categoría. Ay, pero mira, tú verás cómo ahora sí lo menos mantequilla y menos masa y la distribuyes bien para que sea finito. Esto tiene que ser una fina capa de crepe. No te explica nada. A una crepe. Está como a el ver. Que dice. Ahí. Echa un poquito más, echa un poquito más. Si tú dijeras a un niño, ya. Uno sabe cómo hacerlo. Es que no se me distribuye. En eso no hay quien te gane. No se me distribuye nada. Y sí, deja. Si eso lo hago yo mejor que tú. Son unas crepes informales, crepes deconstruidas. La mía podríamos decir que es una crepe. Es una crepe deconstruida. Es, espera, espera. Esto es como. Es una, no, mi amor, espera un momento. Me una encanta, crepe que Boris ya está emplatando. Atención, claro. Que Boris ya está emplatando. Y le sobran 2 minutos y medio. Está emplatando. Sí, un yo estoy emplatando. No, estoy una crepe deconstruida. Vale, déjate de bailar, ningún. Deconstruida. Es una crepe deconstruida. Perdona que yo te diga, esto es como cuando tú llegas a tu casa de la feria, no tienes ganas de hacerte nada y coges los huevos, lo tiras a la sartén y lo revuelves. Voy a hacer. Mira, esto en homenaje a Carmen Lomana, que fue lo que hizo. No, hombre, yo, perdóname. Yo soy capaz de mover mi creatividad es maravillosa. Te ayudo, que yo estoy haciendo una creatividad única. Ay, 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 mira, mira, ya lo tienes. La nuez, que es muy buena, la voy a machacar un poquito más. ¿Entiendes? Así. Yo te quería ayudar, pero... La nuez trocito. Es que también, o sea... Menos de 2 minutos y Boris ya está emplatando la mojonada. Yo estoy emplatando lo más grande. Por muy poco que haga, te llevaría mi mamá. Perdona que te diga, esto tiene pinta. Está mucho mejor, está mucho mejor. ¿En la de quién? Está mucho mejor. ¿Qué estás diciendo? Por favor, la mía es muchísimo más bella, más real. Tiene un elemento. Es real como la vida misma. Cocina francesa, dulce, ya vemos que no maneja nada. No, esto sí manejo. Hecho... Pero estoy decidiendo si pongo esto a un lado. Lo voy a poner aquí, mira. Aquí, qué bonito. Ya está. Muy bello. Pero un tío con tanta sensibilidad como mira, tú. Mira, este está con muy tanto rico. Estilo. Por lo menos en plata tiene que hacerlo bien. Yo no emplato bien porque encuentro queda que queda un yo... minuto y 7 segundos en la mano. Estamos pues mira, muy bien. Yo ya estoy emplatando. Pero de un minuto. Y Bertín se está viniendo arriba porque va a ganar por primera vez. Esto ya está. Bertín se va a declarar ganador de esta prueba. Bertín ya se está viendo en la finca con su delantado. ¡Mira, mira! Ah. Bertín. Quedan 40 segundos solamente. Boni, hay que llevar el plato ahí. ¿Ya lo has terminado? ¡Boni! ¡Boni! Muy amado, muy oye, amado. Que Boni al final lo ha arreglado, ¿eh? Bien, bien, bien. Boris, quedan 28 segundos. Vámonos para la tril, Boris. Vente para la tril, corre con tu... Vámonos con el platito para acá. Muy bien, Bertín, ¿eh? Todavía no voy a decir ganador, pero estoy orgulloso de ti. Y tú también, porque se te ve en la cara que estás... Muchas gracias. Estás orgulloso de ti. Pero yo... Bueno, yo... y quedan 10, vamos a decir la cuenta atrás ya. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2... ¿Pero de qué te ríes? Yo lo veo, hombre. ¿Me entiendes? Vamos a ver. Esto se ve bien, así los nombres están bien. Tú has hecho un crepe revuelto. Es un crepe deconstruido. Deconstruido, vale. Deconstruido, ¿entiendes? Con una variedad de sabores dulces sí. Y colorido, y tiene colorido. Al final... Tiene colorido. Medio. Lo ha arreglado, pero es que hoy hay una sorpresa, porque en los programas anteriores no hemos probado nada. ¿Y pero ahora ya sí? Nos lo permiten. ¿Y por qué hoy? Eso qué sí, hoy? Una cuchara por plato. Si ¿por quieres qué? Probar ese... Porque así es la norma. Si quieres poner tu plato con esta, después necesitas... Podemos probar entonces. Podemos probar, pero espera, yo soy el jurado primero. Ah, pero tenemos que probar el... Yo voy a probar el bueno. yo voy a probar el tuyo. Venga, ¿puedo probar el tuyo? A ver, sí. Venga. Yo veo el tuyo. Y ahora, si queréis probar el otro, hay que hacerlo con otra cuchara. Yo creo, Bertín, que te has quedado un poquito corto, que el mío, que nadie lo quiere probar, está a divino ver, de sabores y de posibilidades. El de Bertín, a simple vista, tiene mejor pinta, la verdad. A simple vista. Porque ha tomado nota bien de mis consejos que le he dado. Al final nos estamos entendiendo. Sí, bueno, ¿sabes no te... que no se puede probar con la misma? Nunca. No te mueres. Oh. Yo voy a probar ¿sabes? El mío, perdóname, porque yo encuentro el mío. Sabe un poquito, esta cuchara hay que tirarla. Vale, toma otra. A ver, Bertín, gracias. Sabe una mijita harina el tuyo, ¿no? ¿Estamos de acuerdo, Bertín? Bueno, será que la has puesto tú, porque yo no he tocado la harina. Perdóname, el mío. Y a ver el de Boris. A ver el de Boris. El de Boris está bueno, ¿eh? El de Boris, de sabor... El sabor está bueno. Está bueno. El de Boris, de sabor, está mejor. Pero dímelo a los ojos, por favor. El tuyo está mejor, my darling. Sí, sí. Estoy de acuerdo. A que nos gusta. Estoy de acuerdo, pero tiene que influir la presentación. Pero no, yo creo que... Como Bertín normalmente no lo hace tan bien...
y hoy se ha esmerado. Poco pelota. Ha sabido poco salir pelo, del error, lo ha tirado y no. Se ha echado el concurso para adelante. Que un poco pelota ese momento. Yo perdona. Creo. Un poco pelota ese momento, ¿eh? Yo odio la palabra, pero lo veo muy pelota. Cuchara diferente esto está si va a probar. No, yo estoy conmigo. Entonces yo hoy creo que le voy a dar mandil y le voy a dar también. Ay, Dios mío. Esto, vámonos. Esto, el maniquí, el mandil. Se la ha ganado hoy Bertín Osborne porque lo ha hecho de categoría. Estoy orgulloso de ti, orgulloso. Foto. Gracias. Te lo tienes que poner. Bertín, mira. Me voy. Chao, amigo. Me alegro mucho verte. Vamos. Pero Sevilla, ¿tú crees que esto es realmente necesario? ¡Pero qué locura! Bueno. ¡Pero qué locura! Bertín realmente es el que le regala a la gente lo que le regala, porque empezamos regalando jamones, caña de lomo, queso, y esta noche también vamos a regalar. Okay. De ti depende que la gente se lleve el premio o no, pero no te voy a contar más. Bertín ya sabe también de qué va esto, o sea, puedes confiar tranquilamente. Bertín, sí, en que sabe esto va a ser no algo muy sencillo. Yo te voy a poner un cronómetro detrás, aquí en la pantalla, sí. Y entonces pues tú vas a tener, simplemente te voy a pedir que saques los pañuelos de uno en uno. Puedes sacar primero los de una caja, después los de otra, uno con una mano, los puedes sacar con las manos cruzadas, como tú quieras, pero de uno en uno. Entonces, lo que quiero comprobar es cuánto tiempo tardas tú en hacer, o sea, en dejar las dos cajas vacías. Y esto tiene que ver con el concurso y con lo que le vamos a regalar hoy a nuestro público, que siempre le regalamos cosas. Pero, Sevilla, ¿tú crees que esto es realmente necesario? Esto es totalmente necesario. Totalmente necesario. Es más, esta... Sí, no, vamos a ver. Te lo explico, mira. Te lo explico, lo vas a entender. Lo vas a entender, Boris, lo vas a entender. Este programa, hay una cosa que tenemos en Andalucía que es un buen comer, tremendo, porque tenemos un producto tremendo. Entonces, maravilloso, siempre regalamos a la gente, hay que agradecerle que haya venido a verte. Te estoy haciendo poquito, untando ahora, mantequilla para que tú me digas. Ya lo voy entendiendo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que esta gente tiene un mérito tremendo con estar aquí. Una gente maravillosa. Separado, dos asientos, mascarilla. Gracias. Ok. Entonces, ok, ya está. Me has comprado, me has comprado. Y es una forma, okay. Y es una forma desinteresada de regalar, ya te digo, empezamos regalando jamones, callándolo como siempre, producto de la tierra. Bueno, entonces, a ver, conclusión. Simplemente te digo, te voy a poner un cronómetro, una cuenta atrás. Comienza el tiempo y tú tienes que intentar sacar lo más rápidamente posible todos los pañuelos de las dos cajas. ¿Entendido? Vaya, vaya. Ok, de uno en uno. De uno en uno. Comienzo la cuenta atrás. Vale. Cinco. Tú me dices, ¿ya? Cuatro, tres, dos. 1-0. Vámonos, Boris. Está haciendo de wow, maravilloso, ¿eh? Maravilloso, maravilloso, maravilloso. Qué grande. Qué grande. Venga, que vamos. Bueno, madre mía. Madre mía. Por favor. Pero y esto luego lo tiene que recoger la gente. Pero qué locura. Qué cantidad de pañuelos. Venga, venga. Ay, ay, de uno en uno, de uno en uno. No, para cambiar. Agitación, agitación. Agitación. Agitación, aquí ya está solo. ¡Ya! Venga, tiempo, tiempo, tiempo. Pero qué locura. Bueno. Pero qué locura. Bueno. Esto tú lo haces en casa. No podemos tocar nada, ¿eh? No podemos tocar ni papeles. Ahora entre equipo a recogerlo. Pero Boris, están vacíos. De momento. Yo no sabía que había tantos papeles dentro de una caja. Demasiado, pero ¿cuánto papel? Ojalá esto lo sean votos. De momento has batido el récord del mundo de sacar papeles porque esta gilipollez no se ha hecho nunca antes en ningún otro sitio. Tienes el récord del mundo. Entonces, ahora. Ahora viene lo bueno. Claro, no, tú no. Tú te vas a quedar aquí mirando. No, me los toques, Bertín. No me los toques. No. Ay, Dios por Dios, que lo pido. Ponte aquí al lado. Ahora te dejo que... Bueno, aquí... Mira. Yo aquí. Ahora, entonces, la parte buena de todo esto, Boris, es que ahora yo voy a sacar a una persona del público y vamos a regalar lo que son... Es un lote de productos que tienen que ver con la miel. ¡Ay, la miel! Estamos hablando de la miel, es de Montoro, de una familia matriarcal, una empresa matriarcal, que son las mujeres las que siempre han tirado para adelante. Bravo. Con la fabricación, con bien, todo lo que tiene que ver con la miel. Y yo lo que voy a hacer, que te voy a pedir que me digas un número, porque le hemos dado al público, al entrar, a las 88 personas que tenemos, si no me equivoco, un número a cada uno. Entonces ahora, yo te voy a pedir que me digas un número del 1 al 88 y yo voy a sacar a la persona que tenga ese número. Muy bien, lo pienso el número. A lo que quieras. Muy bien. 47. ¿47? Sí.
47, ¡hala! 47, 7. La clavé, la pegué. ¡Oh, wow! Pasa por aquí. ¡Hola, pasa 47! Por ponte por aquí. No tengo nada. ¿Cómo 47? Te llamas? Lolo. Lolo, bueno, se llama Lolo. ¿Cómo se llama? ¿Lolo? Lolo. Hola, Lolo, encantado. Se llama Lolo. ¿Y Lolo qué tiene que hacer? Lolo tiene que intentar sacar los pañuelos, que tiene los mismos pañuelos que tú, okay, de la caja también, con la misma regla que para ti, de uno en uno, pero tiene que intentar hacerlo en menos de 34 segundos con 73 décimas. ¡Oye, Lolo! Si Lolo lo hace en menos tiempo, sí, ahí hay un paquetito que trae miel, caramelos de miel y todo un montón de productos relacionados con la miel, insisto, de la Sierra de Montoro, ¿vale? Que se le va a regalar a todos y cada uno de las personas que han venido a ver. ¡Uy, Lolo! ¡Qué responsabilidad! ¿Ya podrías haber tardado un poquito más? ¡Qué responsabilidad, Lolo! Un momento, un momento. El público muy emocionado. Me gustaría también que se confirmara que Lolo también lleva el pantalón ajustado. Es decir, que realmente el pantalón pitillo va a ser muy difícil de quitar. Mira, Lolo va muy pegado. ¿Sí? Lolo gira un poco. ¿Puedes girar? Parecemos dos Magdalenas, ¿eh? Dos Magdalenas parecemos. Muy fuerte. Pero, si consigue hacerlo en menos tiempo que tú, se llevarán el paquete con los productos relacionados con la miel. Vaya. Pero si no lo consigue, nadie se llevará nada. Y este premio lo guardaremos y se lo repartiremos la semana que viene al público que venga si consigue también ganarle al invitado. Muy fuerte, Sevilla, muy fuerte. ¡Lolo! 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 ¡Yo estoy con Lolo! ¡Lolo! ¡De uno en uno! Lolo, estamos todos contigo y como no consigues bajar el tiempo, ya te escondo yo en el sótano del teatro. Te sacamos la puerta de atrás. Por lo tanto, ahí tenemos la cuenta atrás, Lolo. 4, 3, 2, 1, 0. ¡Vámonos! ¡Lolo! 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 Venga, Lolo, que vas a salir por la puerta grande, Lolo. Que parece que lleva toda la vida haciendo esto, Lolo. ¡Ay! ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Lolo, maravilloso! Lo siento mucho, te ha quitado... Pero mira cómo ha quedado el niño, no puede ni hablar. ¿Eh? Te ha quitado el récord del mundo, te ha quitado el ser campeón del mundo. Eres pero, el campeón número 2. Lolo, me gusta mucho que el récord del mundo se quede aquí, en Sevilla. Gracias. Y en Canal Sur. Siéntate, aquí tiene el paquete y el mismo paquete que le vamos a dar a todas las personas. ¡Bravo! Que han venido a ver. Lolo, un fuerte aplauso. Se llama Henry San Francisco, su tío Quique San Francisco. Este chaval es un chaval normal y corriente, que llegó a salir en todos los telediarios. Este es un gran comilón, es capaz comerte un martillo metido en manteca. Comilona yo. Es un buchero. Tengo ganas de quitarme los pantalones y salir corriendo. Vamos a hacer una cosa. Esa es la verdad. Tú eres un vendemoto. Muy vendemoto. ¡Qué mono este chico! ¡Muy bien! Tenía ganas yo de tocar pito este, ¿eh? Secretos ¡ay, qué mentira. Carita tiene Bertil! Está buscando bueno, esto nuevo, de secretos esto y mentiras. Nos quedamos contigo, Bori. Esto no te bueno y no me cuentan nada. No, porque lo se llama secretos y mentiras. Aquí secretos estamos los tres que te vamos a contar cada uno una historia. Vamos a pedir que entre una persona que se va a subir en la peseta, ¿no? Ya nombre algo anticuado. En la peseta. De Bertil. Esa persona se va a subir ahí, entonces Vicky va a ser la primera que te va a contar una historia de esa persona. Yo seré el segundo y Ale será el tercero. Entonces, una de las tres historias, solamente una, es cierta. Vale. Que pase la primera persona de la peseta. ¡Hola! Vamos a darle un aplauso. ¡Qué guapa! ¡Hola! Bueno, pero qué divina. La mujer que veis ahí, Boris, se llama Lorena. Formó parte de la escolta de doña Leticia, de la reina Leticia. Le costó muchísimo, entrenó muchísimo para llegar a ese puesto. Anteriormente a la reina formó parte del equipo de Victoria Beckham y de Cristiano cuando estaban en Madrid. Bueno, pues ahora vive en Jerez y tiene una escuela de defensa personal.
¿De qué? ¿De qué? Defensa personal. Defensa personal. No, no, o sea, que te pegue una aguantada y te arregla. Perdona, no, no. Le vamos a ver. El nombre, ¿cómo se llama? Lorena. Lorena. Tiene cara de Lorena. Es verdad. Está Lorena, escúchame, se llama Lorena. Lorena. Mira el cuerpo de Lorena. Mira cómo está de fuerte Lorena. Mira. Yo ya eso ya lo vi. Si no es guapa. Yo ya tengo mi respuesta. Escúchame. No, pero espérate, hay que escuchar a los otros dos. Se llama Elizabeth. Tiene 41 años y 5 hijos. Tiene 5 hijos, 3 varones, 2 niñas guapísimas, las niñas. ¿Qué estás tú hablando de una mujer así que va a tener 5 hijos? Bueno, pero es que al final de mes se presenta al Campeonato de España de Bikini Fitness con ese tipo. Sevilla. Y con 5 hijos que tiene. Sevilla, que no lo repitas más otra pero vez con oye, el Bikini Fitness. Sevilla, fin, pero, bikini fin. Según tú, ¿cómo se llama ella? Elizabeth. Elizabeth se va a llamar con la cara de Lorena, de no tiene ni vecina Elizabeth. Que se llame Lorena. Ni pero, vecina. Una cosa. Señores, ¿a qué no se llama Elizabeth? En Sevilla realmente es el demonio. Es el demonio. ¿Se le nota? ¿Cómo te nota? ¿Cómo te empieza a mirar? Es embustero, es embustero. Se le ve que es embustero. Esta mujer se llama Rocío. Tiene cara de Rocío, morena, andaluza, Rocío. ¿No? Y su sueño desde chiquitita, desde muy chiquitita, porque yo la conozco aparte, porque es de Jerez, yo soy de Cádiz, mi familia es de Jerez y nos conocemos. Anda, hombre, sí, también la conozco. Desde chica, que nos hemos criado casi juntos, quería ser bombero. Total, que en 2005 la mujer consiguió el puesto sí, de bombero. Claro, Ale, claro, Ale. En el 2005 bombero, en el 2005, después guardaespaldas. Como es de Jerez, se lo voy a decir por bulería, mira. Rocío. Fue la primera bombera de Jerez de la Frontera, de Jerez de la Frontera, de Jerez de la Frontera. Pero... Bueno, ¿te crees más? Bueno, lo cierto es que Alex está ganando un provecho en este programa. Este era un chico que era culinario de MasterChef, muy mono, ya lo decíamos, pero qué mono el culinario. Y ahora canta bolería. Se te está notando el pelo, muchísimo. El pelo lo tiene divino. Boris, habla con tus amigos, los de la cadena. Conoce a Rocío. El compás de la jurería lo tiene un poquito distraído. El que más saca del compás y Bertín. Para capelarte, eso lo hace para capelarte. ¿Puedo hacer una pregunta? Puedes hacerle, no, te pido por favor que le hagas una pregunta. ¿Has firmado algún contrato de confidencialidad en tu vida? Pues claro. ¿Eso es un sí? Sí. Bueno, pues claro, ¿cómo yo no hice va con la, buena con pregunta, la Casa hecho, Real yo hice Española? Mi pregunta. ¿Cuál es la historia verdadera? Yo diría que Victoria ha contado la verdad y que ella se llama Lorena y que ha sido guardaespaldas de la reina, de Victoria Beckham y de Cristiano Ronaldo. ¿Tú cuál dices? ¿Que Victoria? Yo me quedo con Victoria. Puede que me equivoque, pero me quedo con Victoria. ¿Tú has sido escolta de la reina Letizia? No. ¡Anda! ¡Qué fracaso! Oye, tú la tienes cogida conmigo, Sevilla, ¿eh? Yo te de quiero verdad, más de lo que tú piensas. No, tú sabes no, lo que no, yo no. te quiero. Siempre me haces quedar en ridículo con estas cosas de la verdad o la mentira. O sea, que entonces la razón la va a tener no mi querido No quiero defenderla Alex. Ella, que la que te la ha colado ha sido no, ella. No, Victoria lo explicó muy bien. La no, que la te la ha colado ha sido tiene, ella. La razón la tiene Ale, se llama Rocío, y claro, y nos es amiga de Ale bueno, desde pues la infancia. Bueno, pues vamos a comprobarlo que tenemos... Y una cosa más importante, comparten el mismo champú desde siempre, porque mira qué pelos tiene. No el mismo bote, porque te compramos dos. Vamos a comprobar si es cierto que Alex tiene la razón y que era verdadera la historia que te ha contado. Que traigo aquí unos invitados muy especiales. ¡Uy, los bomberos! ¡Los bomberos! ¡Ay, qué monazos hijos! ¡Qué divino! Son los más monos. ¡Bravo! Bueno. Demos nada, por favor, sois maravillosos. Encima traemos aquí una especie de portavoz de la familia que es Luca. Luca, ¿tu madre a qué se dedica? ¿Hace deporte? Mi madre hace deporte todos los días, por la mañana, por la tarde, incluso cuando estamos dormidos por la mañana se pone ella a entrenar. ¿Pero qué hace? ¿Juega al béisbol? No juega, hace fitness. ¿Fitness? Pero, ¿y qué se pone para hacer fitness?
un bikini. Por lo tanto, podemos decir que tu madre se dedica al bikini fitness, ¿no? Sí. ¡Perdona! Oh, pero qué divina. Y ahí estáis vosotros también. Miren, miren, miren lo que acabamos papá, de ver, ¿eh? Y el papá, qué divino. Boris, pues qué mamá más divina. Qué poca confianza tiene no, es verdad, pero qué mamá más divina. Os damos a todos la enhorabuena. Bueno, Bertín y Boris, me llamo Elizabeth, tengo 41 años. Aquí tengo a mis 5 niños, como veis. ¡Qué divinos! Y nada, llevo un año dedicándome al mundo de esto del fitness, donde ahora, dentro de unos días, pues voy al Campeonato de Andalucía y al Campeonato de España, que nada, espero dar lo mejor de mí. Pues vamos a ir de público. Me sumo a la familia. Que aparte, a esto, aparte de la genética, es muchas horas de trabajo. Bueno, claro, voy a pedir un fuerte aplauso puede, aquí. ¡Bravo! Elizabeth, para sus niños. Elizabeth, por favor. Vamos a salir. Venga, guapísima. Encantado. ¡Adiós! Un me vaya a permitir que pida que entre la segunda persona que hemos invitado aquí al programa para contar su historia. Dios mío. Ajá. Y empiezo yo, ¿no? Y ahora... Empiezo yo y no voy a contar mentiras. Pantalón pitillo, pantalón pitillo. A ver, no hay nada más que verle. Mírale la cara. Él se llama Henry San Francisco. Me imagino que sabéis quién es, de dónde viene esa cara, porque se parece muchísimo a su tío Quique San Francisco. Se quiere dedicar a lo mismo que su tío, pues de ahí le viene. Y entonces, bueno, pues está en clases de arte dramático y luchando por su sueño. Tiene una pinta flamenco este. ¿Verdad? Yo me he callado. Pero es un poco rocambolesco todo, ¿no? Sobre todo porque he estado con Quique este lunes. Anda. Y no te lo ha contado. En un restaurante en Madrid, sí, sí. Y no te ha contado. En una terraza. Pero no te habló de su sobrino. Pero, Quique tiene una fisonomía realmente muy especial, muy particular. Muy particular. Y es verdad que el caballero, por delgado y por el color del pelo, podría parecerse. Bueno, pero fíjate un poquito también en él, para ¿no? Para nada, Boris, para nada. Prefiero escuchar las otras historias, un poco por los antecedentes. Este chaval es un chaval normal y corriente. Chaval normal y corriente, de la calle. Pero sí que es verdad que es muy conocido en Andalucía y en España, porque llegó a salir en todos los telediarios. Tú seguramente recordarás una noticia que hubo de la abuela que fue con su nieto a sacar dinero al banco y entró un atracador, cogió a la abuela de rehén, se quedaron todos parados y de repente la abuela intentó defenderse, el atracador la empujó al suelo y Morris fue quien sacó de dentro, él realmente hace, en plan de aficionado, pero hace aikido y sin despeinarse, cogió al atracador, le puso el brazo detrás, lo tiró al suelo hasta que llegó la policía y resulta que la policía llevaba más de 7 años buscando a ese tipo. Por lo tanto, aquí lo que tenemos es a un héroe. Es un héroe. Bueno. Se llama Morro. Sí. Y si quieres te lo digo por bulería también. No, pero escúchame, no te vuelvas loco porque te harta de decir cosas que no son. A ver, no, te harta. Es que miente muy bien. Venga, por tango. Se va a buscar la vida de... Venga, por tango. Se va a buscar la vida de actor dentro de poco. Este chaval que veis aquí... Aunque no lo parece y no es verdad que la historia mía es difícil de defender porque está muy canijo. Pero aquí donde lo veis, este es un gran comilón. Es capaz comerte un martillo metido en manteca. Comilona yo, pero es como de comilón. La escalofriante cifra de se come. Sí. 3 pizzas medianas en 5 minutos. Sí. Se come 70 croquetas en 2 minutos. Se come 30 hamburguesas en 1 hora. O sea, se come una hamburguesa ahí cada 2 minutos durante 60 minutos. Una locura. Y desde ahora él vive esto. Se dedica a comer por ahí y va haciendo retos por donde quiera que vaya. Pero Boris, tú te vas a creer eso. Y se llama Iván. Pero ¿tú crees que un hombre que se come 30, 70, 80 mil croquetas en 5 minutos puede tener ese cuerpo? Es imposible. Se puede tirar la vida corriendo. Yo te entiendo, mi amor. Yo te entiendo. Pero yo creo que Ale... ¿No? Alex, ¿es Alex o Ale? Es que me vuelve loco. Ale. Como de Alejandro y te dejaste Alejandro. Me dije, Ale, ya vale. Está. Vale, Ale. Es que esa cosa recortada nunca la entiendo, ¿entiendes? Yo prefiero llamarte Alejandro. Venga, pues llámame Alejandro. Como tú quieras. Que un nombre precioso. Mientras me siga llamando de vez en cuando. Alejandro lo ha dicho que, aunque lo veamos canijo, que me gusta mucho esa palabra, pues yo me he comido 70 croquetas de así, ¿en tranquilamente. ¿En 2 minutos? ¿Todos los días de tu vida? Todos los días de mi vida pero quiero decir que yo puedo entender. A ver. ¿Puedo hacerle una? Sí, hazla tú, Berti. ¿Alguna vez has sido gordo? No. ¿Por qué ha hecho esta pregunta, Efe? No, hombre, porque a lo mejor eso lo hacía cuando estaba gordo. Vale. Lo de comer, es que a mí... Claro. No, se dedica a él, en la actualidad se dedica a eso. Es que curiosamente, como es una cosa tan rara, yo, sin saber, por lo raro que es y justo porque no parece, a lo mejor es la verdad. El aikido es un arte marcial...
¿Sí o no? No lo sabe. No. Se acaba. Pero es que, verá, yo tampoco sabría ahora qué responder, me pones dudas. Ahora, ¿puedo hacerle otra pregunta? Yo creo que te... Bueno, ¿Quique San Francisco y Rosario Flores fueron pareja? No. Yo no sé, todo me ha dejado ya con esas dos contestaciones. Entonces yo creo aborraba que dos. Lo voy a demostrar, vamos. Que, bueno, que, pues lo siento muchísimo. Yo creo que no es por nada, pero pareciera que se llama Iván y que es capaz de comerse 70 croquetas en 2 minutos. Vamos a ver. Yo sincero. Vamos a ver. ¿Tú crees que se llama Iván y que es capaz de comerse 70 croquetas? No, yo ya no creo nada. Este tipo de cosas me pone muy nerviosa. Bueno. De verdad, yo ya no creo nada. Tengo ganas de quitarme los pantalones y salir corriendo. Vamos a hacer una cosa. Esa es la verdad. Me he llevado toda la noche haciendo croquetas. ¿Se las va a comer hasta adelante? ¡Uy, qué hambre, qué hambre! Pues bien. Venga, ahí lo tenés. ¿Cómo lo va a hacer, tío? Eso es fortísimo. Venga, ahí va. Vale, arrancamos el cronómetro. Una. Dale, dale, Iván. Sí, es un trabajo. Espérate, no será celíaco, no será celíaco, Iván, ¿no? Eso lo voy a aprender yo a hacer. No, para, por Dios, para, por Dios. Para, por favor, o sea. Pero yo creo. Iván, muy bien. ¡Hombre! ¡Un aplauso a todo el mundo, Iván! ¡Yo estoy impactado! ¡Qué hambre! Yo creo... ¡Iván! ¡Fuerte! Yo creo que no hace falta que me enseñe el DNI ni que me haga la llave de Aikido. Iván, más o menos contaste cuántas llevas. Respira un poco, pero no contaste. Más de 10. En 2 minutos, una 80. ¿Una 80 en 2 minutos? En 2 minutos. Vaya, más cantidad, un reto de comida que hago grande. Y con agua. Un poquito. Siempre con agua. Pero eso te llena todavía más. Ya, pero no, sí, pero está ayudando un poquito. ¿Cómo la tragas? Pero, porque la tragas, no la masticas, ¿no? La tragas directamente. Pero a ti no un te ha pasado. Vamos, con lo que es un pavo. Son croquetas, lo haces también con hamburguesa, lo haces también con más alimentos, ¿no? Todo. ¿Con cuáles, por ejemplo? Pizza, hamburguesa, flamenquín de metro. ¿Flamenquín? Iván, de verdad, sorprendida estoy, vamos. Gracias, Iván. Esto, como muchas veces se dice, claro, no lo hagáis en claro, casa, cuidado, que esto no es bueno. No. Ahora voy a pedir que entre una persona humana, de la cual vamos a hablar sobre sus secretos y sus eso mentiras. Humana. Se llama María Peláez. ¡Bravo! ¡María! ¡Qué divina! ¡María, qué divina! A María la conocemos y la conoce todo el mundo, ¿no? Esa no se llama María. Ya sabemos que se llama María y eso no cabe duda. Le gusta el hip hop, tenía un grupo de amigos en el que se echaba a la calle, en su barrio, en su pueblo, y pues bailaban y le dio por hacer graffiti en las paredes del pueblo, ¿vale? Y entonces llegó un día la policía, llegó a la casa y le dijo al padre y a la madre de María, ya está bien, ¿vale? Málaga, ya está bien, porque la niña tiene forma poco en las calles, no vea cómo tenía el pueblo. Y entonces cogió y sus padres dijeron, ya está, se terminó el cuento. A casa de tus abuelos. El cuento tuyo. María, se fue a casa de sus abuelos. Se fue a pasar el verano con sus abuelos. Que por cierto, además, cuando llegó al pueblo de sus abuelos, da la casualidad que como los grafitis eran tan buenos, porque ella lo lleva, ella. La que tiene algo lo tiene para todo. Y cogió, y era la fiesta del pueblo, y le hicieron pintar pueblo. Oh. Esta muchacha empezó a cantar gracias a su madre, pero no gracias a las bondades de su madre, que será una santa, sino a las maldades de su madre, porque tenían una vecina, y dime si es mentira, María, que le decía, hay que ver lo bien que canta mi niña, la vecina de su madre, lo bien que canta mi niña, y la niña pues cantaba y todo el barrio la escuchaba cantar. Y un día, su madre, la madre de María, escuchó cantar a María y dijo, coño, que mi niña también canta 9, 10 años. Y ahora le dijo su madre, pues voy a potenciar que mi niña cante nada más que para chinchar a la otra.
en ese barrio no había quien durmiera la siesta, con las dos cantando. ¿Por qué has dicho lo de la siesta? Porque me estás viendo que me estoy quedando dormido mientras hablas. No, hombre, la siesta es sagrada. Que para nosotros la siesta es sagrada, dicho, es muy suyo, pero se entera. Muy suyo, pero me entero, me voy enterando. Ok, entonces al final la dejaron cantar por la siesta o no. No, que comenzó a cantar gracias a que su madre lo hizo para que se chinchara. Sí, bueno, pero tú tienes la suerte que estás contando esa historia y como ella se dedica a cantar y no a la graffiti, pues entonces, claro, la gente va a pensar que eres tú el que está contando la verdad porque ella canta. La verdad es que ha ido a lo fácil. A lo mejor por la noche. Claro, es muy fácil. Ella nació, es que vaya a morir. Esta mujer que tenemos aquí, cantante, no hijopera ni grafitera, nació por un ataque de risa. Ellos vivían en una casa con sus abuelos, era mucha gente, tiene una familia grande, ¿verdad? El abuelo de ella, el padre de su madre, le dio por cogerse y pelarse él solo. O sea, cogió una maquinilla, una tijera, hizo ahí pum, 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 se llenó el coco de trasquilones y salió al salón. Entonces, la reacción de la madre, ¿cómo se está riendo? Que no se aguanta. Entre lo cachonda que es la madre, el respeto que le tenía al padre, porque es un padre antiguo, y el coco como lo tenía ese hombre, que parecía el del anuncio de Fanta antiguo, se empezó a aguantar la risa, que dijeron ¡bum! Estaba embarazada, por supuesto. Se puso de parto, rompió agua y todo el mundo para el hospital. El abuelo con el coco hecho un Cristo, la madre, vámonos. Y ella llegó al mundo de esa manera, que llegar al mundo sí, así sí. Es súper bonito. Sí, tú eres un vendemoto. Tú eres un vendemoto. Es muy vendemoto. Oye, pero... Es muy vendemoto. Pero... Mira lo que te digo, Sevilla, pero fíjate que... No, pero es que ahora se haya vuelto tan trolero porque realmente... La que acaba de contar es un poco trolera. O ha estado mal contada. Aquí tienes dos opciones, las dos de mentira o la mía. Pues chica, no sé, la verdad. Yo diría por lo de la vecina. ¿Tú vas con la vecina? Sí, está claro, Boris. Ya, yo voy con Victoria, yo voy por lo del graffiti, lo siento. Me ha comprado... Es debilidad. Qué creación, oye, es mi debilidad. Sí, no guarde las tres historias en la cierta, María. Nací de un ataque de risa. ¡Qué grande! Así fue, totalmente. ¡Qué divina! Tiro para acá, ¿no? Así fue. Mi madre con 8 meses, cuando yo estaba, tenía ya 8 meses de parto, no pudo aguantar la risa. Que no puedo con él. Se creía que era de esas veces que dice, ¡ay, qué meme! Y no, es que había roto agua, no la creía nadie, claro. En plan, déjate de cachondeo, Sana, déjate de cachondeo. Y la tuvieron que llevar de bulla y carrera. Ay, pero qué maravilla de llegar al mundo tan divina. De un ataque de risa. Además, todo eran bromas. Yo nací, en verdad le daba igual a la gente que yo estuviera ya nacida. ¡Ah, qué bueno la cabeza! ¿Cómo la llevaba su padre? Ya pasaron de mí por lo menos durante unas cuantas horas. Qué divina. Tú sabes que la llaman la Lola Flores del siglo XXI. Totalmente, eso, sí. ¿No? ¿Y a ti te gusta eso o no? A mí me da mucho, mucho respeto, sobre todo porque es verdad que si mi abuela estuviera diría que eso es enojar a Dios, ¿no? Porque es verdad que cuando te comparan con algo tan grande y más teniendo unos genes tan artistas aquí en la Tierra, me da mucha cosa, ¿verdad? Sobre todo también por la familia. Pero si algo de lo que yo hago se asemeja un poco a algo tan grande, pues mira, con mucho honor, ¿no? Y además Lola Flores siempre va a ser moderna. Es verdad. Diga Lola Flores moderna, siempre va a ser moderna. Es verdad, Lola Flores siempre es moderna. Oye, pero entonces tú, ¿qué hiciste? ¿Gritaste o lloraste o te reíste cuando naciste? Por lo que se ve, yo ya iba asfixiadita, con cara de cono, y ya cuando el ojo uno de ellos lo abrí, pues chillé. Se supone que por bulería. Oye, ¿por qué te has quitado la Z? Pues por varias cosillas. Una es porque no la digo, y es verdad que tardo como un rato en decirla, digo Pelae, desde chica me cuesta como trabajo decir la última. Y otra es porque una nadadora muy famosa en Málaga, que se llama María Peláez. Claro. Y hubo un tiempo que yo iba a los conciertos y la gente me decía, voy a también aparte lo bien que nada. Y yo nadaba con nado normal aquí a la boya y me agobio si veo que hay medusa, ¿sabes? Una cosa. Y además la espalda de María Peláez, la nadadora, y la mía es otro rollo. Diferente. Pero bueno, por evitar problemas en Google. Peláez. Puse Peláez sin teta, sí. Qué divina. Me gusta mucho porque tengo la sensación de que tú también en tus letras adaptas cosas que están sucediendo. O sea, en el fondo eres un poco como un bardo. Es decir, utilizas de alguna manera la actualidad como una manera de hacer crónica musical. Sí, de hecho, siempre intento que de trasfondo y siempre me digo que ya que me van a escuchar, por lo menos di algo. No me gusta hacer una letra sin más, sino me gusta darle un poco la vuelta de tuerca a la cosa y siempre meter un poco de una crítica social, pero desde un punto irónico, ¿no? Yo creo que ¿puedes improvisar letras o no?
A veces sí, con la guasa. Pues, si ¿con, la guasa sale, le, ¿con la guasa le harías un aboris? Puedo echar un argo, en general, ahora. ¡Ay, qué divina! Sí, ¡ay, qué divina! ¡Qué halago! ¡De antemano! Vamos a ver. ¿Por tanguillo viene bien? ¿No? ¿Por tener un poquito de aje? ¿Qué toma? ¿Qué toma? Yo sabía que al final iba a terminar improvisando. Y es que resulta que si me das una guitarra, pues justo termino cantando. Ay, a mí me habéis descubierto entre verdades y mentiras, pero también he visto que devoría, había repasado toita su vida. Ay, divertí, esto es una alegría. Hay que ver lo que es, cómo están las cosas, las cositas de la vida. Y lo bien que nos vienen reírnos un rato aquí. Está la tía para lo que necesitéis. Aquí está María. Aquí está María. ¡Ah! ¡Hombre, me encanta! Por ejemplo. María, qué bien. Oye, pues... ¿y vas a cantarnos algo? Que... Sí, sí. El último single que se llama La Confesión, que me meto encanta. ahí en el papel, en la cabeza, pues, de lo que es el videoclip y demás, pues, hago como si fuera una señora, ¿no?, en la que está ahí en un momento de su vida que no sabe qué está haciendo y lo que se imagina, pues mucho lo que se imagina. Entonces, pues, lo suelta todo por la boca con su propio pues confesionario. ¿Le doy candela? Sí. Me falta el pie de micro y el micro. Todo y venido, me arranco. No te el pie de micro, el micro y me arranco. Muchas gracias. Me pienso que da, pero llevo unos días teniendo pensamiento impuro, no lo voy a guardar. Yo siempre prudente, ni resisto. Tú sabes que desde chiquita no robo ni un pilo. Borrego directa para el monte, pero de repente me vienen ráfagas, historias, películas enteras, donde alguien que no es mi marido entra por la puerta y me hace unas cosas que yo. Madrecita que me proteja, siempre igual. Los niños trabajo, la compra, el tinta, la tiesto dormido. Padre, fíjese en la tele, una cena subía de tono, ¿me entiende usted? Y es que me pone nerviosa. Tres Padre Nuestro y agua bendita. Que no soy la misma, se me van los ojos. Que peque una mijita, que estoy desatada. Que no soy la misma, se me van los ojos. Que peque una mijita, que estoy desatada. Que no soy la misma, se me van los ojos. Que peque una mijita, que estoy desatada. Que no soy la misma, se me van los ojos. Que peque una mijita, que estoy desatada. Sin pecado concebida. Ay, padre, yo lo siento muchísimo, lo tengo que soltar. Era de noche y no veía. De esos días que no puedes más. Figúrese la luz en la barra, yo sola arreglada y con ganas de mambo. Y me encontré bailando hasta abajo, muchacha, muchacho, y me daba igual. Cogí la calle abajo hasta arriba, la autoestima saludando a las farolas, cantando a la boca mía. La verdad que desde entonces, padre, yo no fui la misma y por mucho que lo intente no me puedo controlar. Es que me pone muy nerviosa. Tres Padre Nuestro y agua bendita. Que no soy la misma, se me van los ojos. Que peque una mijita, que estoy desatada. Que no soy la misma, se me van los ojos. Que peque una mijita, que estoy desatada. Que no soy la misma, se me van los ojos. Que peque una mijita, que estoy desatada. Que no soy la misma, se me van los ojos. Que peque una mijita, que estoy desatada. Ay, 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 Dios mío, que nos vamos. Ay, Dios de vida, lo que tiene que aguantar una. Y no me va ni mi hijita, que venga la clave de lo que está bien. Y no me va ni mi hijita, que venga la clave de lo que está bien. Y no me va ni mi hijita, que se dé por hecho lo que deba hacer. Que no soy la misma, se me van los ojos.
que pegue una mijita, que tire esa tal, que no soy la misma, se me van los ojos. Que pegue una mijita, que tire esa tal, que no soy la misma, se me van los ojos. Que pegue una mijita, que tire esa tal, que no soy la misma, se me van los ojos. Que pegue una mijita, que tire esa tal. Muchas gracias. ¡Qué divina! Gracias, María. Muchas gracias, guapura. ¡Que no soy la misma! ¡Que no soy la misma! ¡Se me van los ojos! ¡Que no soy la misma! ¡Que estoy desatada! ¡Yo no soy la misma! ¡María, qué divina! Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias, chicos. Gracias, Mori. Gracias a todos una vez más, una semana más, la semana que viene nos vemos. ¡Chao!